Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de los periféricos y Sports Solo Valorant. Estamos ya en el programa número 5. Cuidado con las rimas, ¿eh? El programa número 5. Fijaros que parece que fue ayer cuando empezamos los lunes ahí con Solo Valorant, preparando todo con el equipo y tal. Y fíjate, ya llevamos 5 programas. Muy agradecidos porque gracias a vosotras y vosotros, pues la verdad es que nos dais mucha fuerza para continuar. Pero yo no puedo continuar, desde luego, si no es con este equipazo, pedazo equipo de los periféricos de los lunes, los niños buenos de la clase, los del cuarto A, que dirige nuestra Valorant jefa Raquel Bermúdez. Buenas tardes. Buenas tardes. Dirijo, bueno. Bueno, haz lo que puedes con estos impresentables, porque es que hemos estado en el briefing previo y es imposible, ¿eh? De verdad, no nos hacemos con ellos. De hecho, hay uno que ha desaparecido, yo no sé cómo le voy a presentar. Yo no sé si le meto en pantalla, ya que él mismo. Bueno, el siguiente en salir aquí a la palestra es mi amigo del alma, el tío que me metió en esta puta locura, mi amigo Alvarorio. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Periféricos Solo Valorant. ¿Cómo estáis? Sí, un día más en la clase de los buenos. No lo sé. Cada día es menos de los buenos. Cada día soy más el COVID en este canal, ¿sabes? En la clase de la voy. Te queda un programa y estás erradicado ya. Bueno. Pero me queda repetir curso, ¿eh? Cuidado. Cuidado. No lo sé. No sé qué opinará tu otro amigo del alma. Ahí está. Buenas, gente. Hola. Yo ser primo de Mick. Yo ser Mikastov. Yo ser primo de Mick y de Nats. Y tengo un leak de que Nats va a entrar a un club nuevo que se llama G3. Es un club nuevo español y germano. Muy bueno, muy bueno. No es el CEO es Charles Rodriguez. It's not the same as G2. Iba a ser la coña de llamarlo en inglés. Es que J-Dick. Lo primero, primo es J-Dick. Yo no puedo ser J-Dick. No, tú eres J-Dick. Porque estás inflado a whisky. Sí. Mejor que sea J-Mic, aunque sea inflado a agua de milagro. Porque desde luego yo al ruso no le voy a pagar, ¿eh? O sea, eso ya te lo digo. Ah, que era una cosa desde el principio. Aunque sea tu primo. ¡Que sigo siendo de G2! ¡Vamos, G2! ¡Vamos, pero G2! Toma por culo, celote, coño. Me acuerdo es cuando baneabas a la gente, Faustino. Has perdido el no, sí. Sí. Mira que se lo he dicho a Raquel. Te acompaño en el sentimiento. O sea, Mick, ¿qué tienes en el vaso, tío? Lágrimas. Tienes sus propias lágrimas. No voy a decir lo que es. De cocodrilo. Tiene lágrimas de cocodrilo este. Menudo ese. Bueno, a ver, que tenemos un invitado, Raquel. ¿Quién tenemos aquí? Vamos a ver. ¿Quién tenemos? A Pablo Axel. Hola, buenas. Pablo Axel. Tío, muchísimas gracias por venir. Qué ilusión, ¿no? Bueno. No digo ilusión por otra parte, pero bueno. Madre mía, por favor. Tanta ilusión a la vez, no, Pablo, ¿eh?
Sí, llega sí, a venir más eufórico y nos cierran el canal, ¿eh? Bueno, la oposición a la performance de Mick. Sí, efectivamente. Bueno, le tenemos constipado al pobrecito. Es que está constipado y también triste, malito. Creo yo. Le pasa lo mismo que a mí, creo yo. Sí, está triste por G2 también. Sí, sí, yo creo que está triste. No, estoy triste por Otip, la verdad. Bueno, es que para quien no lo sepa, Asel, ¿no? Es también con un poquito de introducción para él, y viene también del Call of Duty, como yo, pero bueno, el Call of Duty hace años. Y claro, Optic es true Call of Duty Roots. Entonces, pues bueno, obviamente queríamos que ganase Optic, ¿verdad, Asel? Sí, o DRX, ¿no? Bueno, DRX también. Eso, no sé, ¿no? Yo creo que ibas con DRX. Yo voy con DRX. No, yo voy con DRX. Pero pues sí que vas DRX. Con equipos, macho. Sí que vas con toda la Liga Europea, la MA, la NA. Es que me voy cubriendo la espalda por si los CEOs de repente empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Es verdad, ¿qué les pasa a los CEOs? ¿Qué deben de estar tomando estos CEOs? Yo creo que se toman lo mismo que yo, Faustino, la verdad. El agua del milagro. Porque no lo sé, tío. Es que no sé qué les pasa últimamente a los CEOs. Están nerviosos. Sí, sí, mañana vamos a entrevistar a Alex Soxy, a ver qué nos cuenta y la nueva andadura, pero ostras, es que Ocelote sigue sin contestarme, yo sigo insistiendo. Mejor, algún día. Algún día. Que está ocupado. Eso sí, le estoy petando el chat, el MDS lo tiene quemado. ¡Po puta, contesta! Creo que a lo mejor está a mitad del jet privado de un amigo suyo, entonces... Sí. Está con otro amigo de estos. Está con un amigo de estos que tiene. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, pues nada, que vamos a empezar con la publicidad. Ya sabéis que nosotros no somos nadie sin nuestra agencia de publicidad Ebisu, que nos apoya en la web. Que, por cierto, gracias a Ebisu ya estamos cerca de las 10.000 visitas al mes. Somos muy pequeñitos, pero fijaros que cuando empezamos en enero teníamos 1.000 y pico, que era cuando empezábamos. Y ahora, en 9 meses, ya hemos multiplicado, vamos a 1.000 por mes. O sea, que fijaros, vamos a terminar. La verdad es que el año, las previsiones son bastante, bastante buenas. Y eso es gracias a vosotras y vosotros que nos seguís, tanto del mundo startupero como el mundo de los eSports, y eso se agradece muchísimo. De hecho, el artículo que ha escrito Raquel, que luego hablaremos de él, hoy está en el top 10, me parece que está el 8, el 7 o el 8, luego eso es señal inequívoca de que los eSports os molan, de que los eSports os interesan, y eso pues se agradece, ¿verdad, Raquel? Siempre que uno que hace un esfuerzo, pues que le lean, ¿no? Sí. Bueno, hoy los tenemos muy callados todos, ¿eh? Monosílabos, sí, ¿no? No sé qué se traen entre manos estos. Bueno, tenemos, ya sabéis que estamos nominados a los premios al Podgaming. Como mejor podcaster tenemos a Álvaro, a Bienve, a Diego, a Raquel y a Sandro. Yo estoy ahí, pero estoy porque me nominaron, porque los premios son por jurado, pero hay un premio al público. Entonces meten a todos. Y yo estoy ahí porque estoy nominado como host, pero a mí no me votéis. Os pido que votéis a los compañeros, a Álvaro, a Bienve, a Diego, a Raquel y a Sandro, se puede votar a varios, y eso sí, que votéis como mejor podcast del público a los Periféricos y Sports. Ahora os paso el enlace, ahí lo tenéis en el chat, para que nos podáis votar, porque, oye, pues me estoy quedando ya sin voz. Nos vendría muy bien, sinceramente, nos vendría muy bien para seguir creciendo al ritmo que de verdad que estamos creciendo, porque estamos súper súper contentos. Bueno, sin más dilación, ¿de qué vamos a hablar hoy, Raquel? Pues bueno, ha pasado algo el fin de semana, que la Champions de Valorant, tenemos un nuevo campeón mundial y es Loud, el wow. para los amigos. Aplaudo tristemente. Yo, desde chiquitito, me crié en las calles de Brasil con pancada, o sea, vamos a ver. No os metáis todavía en tema, que ya os veo, estáis ya, os habéis despertado de repente. Está dando el sumario. Es que, Álvaro, cada vez que gana un equipo, sí, mi equipo, el que gana. Hombre, no. Nunca, jamás he tenido una mala palabra yo para Loud. A ver, ¿puedes repetir? Jamás he tenido una mala palabra para Loud y siempre he comprado en el Corte Inglés. Bueno. Bueno. Me encanta lo que dice Raquel. Raquel, sigamos con el sumario antes de que le crezca la nariz, porque este tío ya... El sumario, vale.
Voy a dejar un pequeño dato antes de que comiences eso. El Sassy era jugador profesional del LOL y ahora es campeón mundial del Valorant. Sí. Cositas. Nixerino puso tweet diciendo, ojo que voy yo, ¿eh? Bueno. Pero no lo hizo. Se viene Nivera y Scream contra Miss Bolin y Nixerino. Bueno, a ver. Ni sumario ni leches. Vamos favor, a la Valorant Lich. Champion porque... No, espera, que esta no es. Te ha gustado el botoncito, ¿eh? ¿Se puede empezar peor un programa? Hombre, después de las declaraciones absurdas que ha hecho J. Migra más empezar, que a ver si un nivel screen contra Miswell y Miserino. Dale el mundial ya. El programa, dáselo. El programa hoy está un poquito como los campeones del mundial, ¿no? Está un poquito así, ¿no? Bueno, vale, ya que nos banean. La bromita, jaja, pero jaja. Jiji, pero ya se me estaban poniendo aquí. Han sido menos de 5 segundos, gente. Ya, por eso te he dejado. Ay. Bueno, ¿de qué queréis hablar? De la Valorant Champions. Bueno, a ver, todo el mundo. Si no me equivoco, Álvaro era el que ganó lo de la fase de grupos, ¿no? En efecto, ¿cómo no? Bueno. Hablando de ganar, efectivamente, Raquel, por favor, di lo que creo que iba a decir. Lo que espero que vaya a decir. Sí, claro. Vale. No lo iba a decir, pero si tú quieres que lo diga, pues yo lo digo. DRX ganó su duelo contra Fnatic, por lo que Álvaro aquí tiene una deuda importante. ¿Qué deuda de qué? Hombre, Álvaro, te apostaste 5 subs al canal. No, ¿dónde están los subs? Que yo la veo. 5. Como el número del programa. Joder. 5 subs. ¡Wow! ¿Pero quién está en eso? A ver. De hecho, el terrorista que lo propuso es el que está aquí a mi lado. Aquí, este que está aquí, el terrorista que propuso eso. Pablo, nos confirmas que eran 5, ¿no? Oye, Pablo. Eran 5. Eran 5, lo ha confirmado Pablo. Joder, bueno, entonces vamos a ver. Los 5 subs se van a dar vamos a hacer el sorteo al final, los va a pagar Alvaronio y pero se si van a hacer. A tirar ya. Que no, a ver. No los tiren, no. Vale, los vamos a hacer entre todos los que pongan la palabra. ¿Qué tiene que poner? ¿DRX? ¿O qué tiene que poner? Sí, DRX. DRX, vale. DRX, vale, pues ahí está. Raquel ya ha dado a DRX. Así que nada, ir dándole Pablo también, acaba de dar a DRX, así que ir dándole gente DRX, que se sortean 5 subs. 5 subs se sortean hoy. ¿Cuántas, Álvaro? 5. Como el número de programas que llevamos hoy. Me meto en este programa engañado, porque me dicen que va a ser mejor que el otro. Y lo único que han hecho es... Yo no sé quién te dijo eso, Álvaro. No sé quién te dijo eso. Yo no te dije eso. Insisto, día tras día mellando mi autoestima, diciéndome que no sé. El otro que si G2 para arriba, G3 para abajo y G20. Y ahora encima, a dos clases de irme de este infierno tengo que pagar. Ya está. Escucha, es que la Europa. Ayer aprovecha que tiene subtender. Ayer a Twitter. Efectivamente, macho, o sea que te van a salir más baratos. No seas así. 5 sub. Venga, así que por lo menos necesitamos aquí que pongan DRX 10 personas o más, ¿no? Para que el sorteo no sea ya íntegro. Porque de momento le está tocando a los 3 que han puesto. Bueno, a 2, porque el otro ya tiene sub. Ah, vale, pues el que ya tenga sub no le va a entrar. Bueno. Venga, vayamos hablando cositas. Yo creo que nos quedamos con la historia de Loud sobre DRX. Y terminó Optic contra Exet, que terminó ganando Optic en el tercer mapa, que creo que el último mapa ya no pudimos cubrirlo en el programa, por lo que DRX bajaba lower bracket con ese encuentro ante Fnatic, que estuvo bastante guay. No sé qué opináis vosotros. Bueno, sí, estuvo guay, dos mapas interesantes, ¿no? Vi como a mi amigo...
Frenesi se quedó un poco triste, pero bueno, de resto. ¿Quién quedó triste? ¿Quién quedó triste? El caster de la LVP. Ah, bueno, dale contexto porque creo que Faustino no lo sabe. No, el que castea el VP Valorant. No, pero el contexto de por qué estaba triste. No, que por qué estaba triste, sí, le conozco. ¿Por qué estaba triste este hombre? Porque iba con Fanática a muerte. Fanboy de Derke y tal. O sea, que los de la LVP veo que son tan neutrales como en este programa. O sea. Sí, sí. O sea, yo conozco otra persona que también iba bastante con Fanatic, ¿verdad? ¿Verdad, Álvaro? ¿Qué te parece el partido? Bueno, yo por lo menos pude verlo, ¿eh? No me fui con el rabo entre las piernas diciendo es que no sé cómo juega, es que creo que es el mejor de tres. No, eso fue el DRX contra... Igual, es DRX. Otro partido. ¿Dónde está el Wargaming? A la pasea. Está en el mismo sitio que Fnatic. Está en el mismo sitio que Fnatic. Que... Bueno, sí, y que los 32 que llevan... Bueno, 16. Ya. No, pero digo, el mismo sitio que Fnatic, que FPX y que Liquid. Bueno, Liquid no, porque se eliminaron ellos mismos. Pero en plan, el mismo sitio que los dos otros europeos que lo eliminó de RX. Digo, por eso, ¿no? El Mundial... ¡No! De RX, este Mundial... A Fanpla y a Fnatic. A los dos. A mí me gustaría... O sea, Corea superior, EU. ¿Quieres a mí que me gustaría también a mis tener... amigos? Para que me asedien. Tú te has traído hoy a Pablo para que se ponga a tu lado a asediarme a mí. No. Yo he traído a Pablo para que venga a dar palo en general. Casualmente me lo iba a dar yo. Pero qué, hombre, es que qué casualidad que es que a lo mejor si traemos a alguien que sabe de Valorant, Álvaro, pues es que te dé un palo, ¿no? otro le regalo. Faustino, ¿tú el terapeuta cuando me lo pasas, dices? Uy, pues esto está muy emocionante. Yo no te paso terapeuta, tío. Esto está súper bien. A ver, yo es que me gustaría dejar de estar entre, sin casa, porque no sé si va a decir que tengo otro estar distinto. Ajá. Pero me gustaría no estar sin casa y estar en un sitio ya centrado para simplemente poder sacar clips y enseñarte un clip muy gracioso que tengo tuyo diciendo este mundial va a ser de Norteamérica europeo. Y Europa va a ser un mundial occidental. Bueno, Brasil y DRX, gente. De hecho, Team Liquid quedó top 8 nada más. O sea, quedó muy bien. Un poco más. Quedó top 8. Pocho quedó. ¿Queréis llevarme ya a la cárcel? Yo confiaba, pero... Has empezado esposado y no sé cómo vas a acabar. Por cómo es el tercer grado, ¿eh? La lámpara aquí encima la tengo ahora mismo. Por cómo jugó Team Liquid en fase de grupos y parecía que podía dar ese último empujón, pero al final, pues contra Fnatic estuvo perdido. Pero bueno, de lo de donde nos quedamos... luego, Fanpla Fénix ganó a Exet al mejor de tres mapas y luego cayó ante DRX, que es lo que decía, bueno, lo que decíais, que, a ver, no es mal puesto para el último equipo que quedaba en Europa, pero es verdad que es decepcionante teniendo en cuenta que teníamos tres equipos que podían luchar por llegar mucho más lejos. Claro, si yo con que ganara Fanpla o Fnatic yo hubiera estado contento, pero... cositas. A ver, pero es que yo creo que esto es un poco no se oye, ya... No se me oye. No, a Pablo. Ha habido un momento que no se le ha oído. No se me oye. Ah, no, creo que ha sido tú, Faustino. He sido yo. Porque yo lo escucho en vale. La edad, Faustino, la edad. Vale, es que creía que seguía, perdona, pero es que estaba viendo otra pantalla, ha sido un error mío. No se preocupe. A lo que... Perdón, ¿eh? Respeto vuestra opinión y os pido disculpas. Muchas gracias. A lo que yo quería ir. Venga, vale, os compro que DRX estaba muy fuerte. De todos modos, yo en su momento en fase de grupos dije, el que más miedo se le puede tener es a DRX. Y así ha sido, o sea, se ha cargado a todos los europeos por la parte baja. Pero al final a la OUD nadie le ponía como favorito, ¿eh? Casi se carga a Optic. Fue un 3-2. El partido de Optic de RX para mí es el mejor del Mundial. No, es que el de Optic Loud... Eso es overtime. Dos partidos de overtime. A mí me gusta. Pero para mí más es porque después del 2-0, 13-5 en Breeze en el segundo mapa, parecía que DRX estaba fuerísima. Y de repente, de nuevo, empiezan a remontar como si nada. Y pues le llevan a ese quinto mapa en el que, bueno, quedaron 13-10, pero que mantuvieron la emoción esa hasta el final.
Claro, sí, hecho, sí. Fíjate si parece que habían perdido, que yo creo que habían perdido ya. El Jai contra DRX fue volando. Pero, Asel, una cosa. ¿Tú no piensas que realmente fue...? O sea, mira que yo me perdí la segunda parte del partido entre DRX y Optic, pero... Por ley. Se lo va a la segunda parte. Define segunda parte. A ver, vale. Lo mejor. No lo he dicho. O sea, tú el papa, lo mejor. No lo he dicho en el programa, ¿no? Incluso el subreverse y ya está. Vale, es que soy tonto porque yo, después de los dos primeros mapas, quería que era un mejor de tres y dije, ah, bueno, ya he perdido de RX. Y lo estaba viendo en la tele y apagué la tele y me fui a hacer cosas por ahí por la casa. Y entonces cogí y dije, al rato veo a esta señora que está aquí. Diciendo, sí, vamos DRX, vamos, por el grupo del chat, yo diciendo, pero esta chaval se ha fumado por lo que me tengo que fumar yo ahora para no hacerme daño con lo de G2. Y dije, no, Raquel, yo también soy muy de DRX, hija, pero ya han perdido, ya no pasa nada. Y ya poniéndome cara rara, nah, ya no me decía nada. No, hay que decir rara, que igual. En el Optic DRX, Mick iba con Optic. No, yo iba con DRX, mi corazón iba con DRX. Yo lo que pasa es que mi cabeza iba con Optic igual. Chaquetero. No, igual que en mi cabeza iba con Optic. ¡Qué estornudo más raro! Es el COVID 3.0, fatal. Y eso también lo ha pillado. Hidrátate. Uno de G2. Sí, sí, esto es de abajo, le están dando a la agüita de milagro. No, gente, es agua normal, ¿eh? Agua normal. Se les ha pasado el constipado, tío. Agua normal. En la fiebre les está subiendo. Pero Asel, es un 3-2 por narices. Tiene que ser mejor. Es que yo, además, el lado Optic. Sí, hubo una parte en la que dije, tío, le sale todo a la... Es que a Loud le sale todo, macho. O sea, le salía todo a Loud. De hecho, el único equipo que le ha ganado a Optic, a Loud en un Breeze, ha sido Optic. Y casi en el partido de la final jugaron Breeze y llegaron al 13-15. Principio lo veía clarísimo para Optic, por cómo empezaron 5-0 y Loud muy perdido. Pero luego... No sé si con la pausa y tal empezaron a sacar rondas y al final lo llevaron al overtime y se impusieron en el overtime. Es que fue un partido muy raro. Es que ya desde el draft dije, joder, van los dos con lo mismo. Y en Icebox se lo hubiera llevado a Optic. Si hubieran llegado a Icebox, Optic ganaba, 100%. Yo, sí, tú piensas. ¿Por qué? Porque tienen mejor Icebox que el Out. Y en mapas abiertos, Optic es mucho mejor. Eso, cabrón. Asel, te traigo aquí para que haga un análisis profundo, en profundidad, bien, hombre, para que traiga calidad aquí al programa y me diga, nada, porque son mejores, coño. Eso, porque tienen un mapa atacante, tienen un mejor ataque, sí, y elabramelo, hombre, Asel, cabrón. ¿No se piensa que he venido de aquí? Claro, Asel, una pregunta desde la confianza y desde el respeto. La de trabajar te la sabe. Nada. Y luego quiere que no le des palos, ¿eh? Sí, claro, sí. No, que escúchame. Es el bautismo de los paloféricos, esto, hombre. Joder, claro. Pero vamos a ver, ¿qué es nuestro invitado? A ver, también que me da... ¿Desde cuándo machacamos a los invitados? Yo es que tengo una larga confianza con Pablo, entonces... Me permito un cierto tiempo, la verdad. Bueno, entonces me disculpo. Lo siento, Pablo. Claro, persona. Ah, pero una persona cero. Pídele perdón. ¿Me disculpa? Disculpa. Gracias. He puesto cara de niño de comunión, como puedes observar. Sigamos. Pero claro, una cosa. No te iba a decir. Si era un 3-1, te iba a decir. Claro, pero si hubiesen llegado a la Icebox, claro, habrían ganado ya un mapa antes. Entonces ¿claro? Sí que sería... Claro. Dime. Perdieron en el Heaven y ahí la follada que le metió... La Out fue curioso. Ya. Pero es que, tío, yo además... ¿El qué? En el segundo bando, que... Daba igual lo que hicieran, le salía la ronda y la ganaban. Ganaban todo. Los clutches, todo. Permitidme un inciso. Gente, que estoy viendo que os ha metido publicidad y habéis salido dos o tres y volvéis a entrar... Quitaros de la publicidad, poner DRX en el chat, que hoy estamos sorteando 5 subs. Álvaro te regala la sub. Alvaronio te regala la sub, fíjate, ¿eh? Alvaronio te regala la sub. Estamos sorteando hoy 5 sub. ¿Y qué tenéis que poner? Simplemente poner la palabra DRX en el chat y os quitáis de la publicidad esa que os habéis tenido que comer, que he visto que ha bajado 2 o 3 y es porque entiendo porque os han metido publicidad. Muy generoso, Álvaro. Álvaro, es todo generosidad.
Sigamos hablando de la Valorant Champions, si queréis. Es un programa que a mí me daría vergüenza de literar. Que yo, o sea, que yo con lo de Optic, o sea, con lo de Heaven, comparto un poco eso, ¿no? En el segundo bando le salía todo, pero que tuvieron un par de rondas donde parecía que Optic iba a ganar. Y de repente aparecía, ¿quién fue? ¿Quién era? ¿Pancada? Creo que fue. ¿O quién jugó Fade? No, creo que fue Sassy. Sí, sí, sí. De clashes de 1 contra 2. Yo me acuerdo de un clash 1 contra 2. 1 contra 4, creo que fue incluso, ¿no? Creo. Sí. Pero quedaba 1 contra 2 y era fácil ganarle ese 1 contra 2. Pues nada, se lo acabó sacando. Y al final, pues en el bando atacante no le dejó sumar ni una ronda. Bueno, ellos en el bando atacante sacaron todas las rondas para cerrar el mapa, o sea, es que cerraron con el mejor nivel de toda la eliminatoria. Donde sí jugó... te hacen un clutch de esos y te quedas fuera. Sí, sí, sí. Y además, o sea, no fue solo uno, otro y otro y otro, tú dices, bueno, o sea, dejo de jugar, ¿no? Si me van a ganar todos. Donde jugó bien Opti fue en ese Vayne que Faustino tiene el clip. Sí. Yo ahora tengo una crítica que voy a decir ahora. ¿Este es el clip? Bueno, ese fue en el primer overtime, si no me equivoco, primero. Ascen. En Ascen, en el primer mapa, overtime. Y eso ya, o sea, explica un poco por qué el Out sacó esos overtimes contra Optic. Vamos a verlo. Otra que son gratis. Dios, ese es que esa jugué. You know it. That second between the right click and then the shot coming back in felt like claro, el Sova defensor va corriendo, rusheándole, porque si no planta la spike ha perdido. Da igual que le maten, bueno, que le si no planta la spike antes de 4 segundos la ronda es de los defensores. El defensor creo que iba también a 3 de vida cuando va saltando con la clásica así para evitar el plante. Pero ¿qué pasa? Que le mata saltando y se queda 3 de vida. O sea, alucinante. Y después ganaron el mapa. Y después, lo que decía, el mejor nivel de Optic, que fue en Vayne, que dejaron jugadas super guays como esa, de una fake flash incluida. ¿Le doy? Sí, sí. Y luego, bueno, matando otra vez de la pared. Como me encantaría jugar así, ¿eh? Sí, bueno, y tener 1 millón de euros en el banco. Sí, claro. Yo con 1 millón de euros en el banco y jugar así me doy por conforme. Es que parece humildad. Otro juego, macho. Parece otro juego. Yo tengo una cosa con respecto a Vayne. El primo de JMIC. Pon DRX en el chat si quieres. Pon DRX sub. Si quieres. Que se están sorteando 5 subs. 5 subs se están sorteando, así que. Lo voy a poner de una forma más apetecible. No se están sorteando 5 subs. Le pon DRX en el chat si quieres exprimirle el dinero máximo que puedas a Álvaro. Si quieres dejarlo pobre y que tenga que regalar 200 millones de subs, pon DRX. ¿Ves? Ya está. Muy bien. Bien. Ahí, Ese sigue un gran follow y ya pues. Ya, follow. Ah, bueno. Ah, yo creo que no. Sí, si le das follow, a follow. Ya, hoy es verdad, es que no hemos hecho ni. Dale, JMI. Bueno, a ver. Mira, ¿ves allí arriba? Te lo va a contar aquí mi primo. Exactamente. Primo, te lo cuento mi primo Rudo. Aquí arriba tienes una cosa muy bonita. Si le das follow y llegamos a los 500 followers, sorteo de Xbox. Una Xbox que tiene 500 gigas de tera. 500 gigas de SSD mucho mejor que disco duro no sólido. Entonces llega 500, díselo a tus amigos, a tus tíos, a tus primos rusos como Nats, díselo y follow al canal Xbox tuya, gratis, sorteo, muy bien. Hola. Gracias primo. Gracias primo de JMIC. ¿Qué? Bueno, por si acaso quedaba un poco claro que el follow ya está puesto. Perfecto. Venga, cena y vuelve. Descansa en paz, JB. Hasta ahora. ¿Qué le ha pasado contigo? No sé. ¿Qué le ha pasado aquí a cenar? ¿Se ha ido a cenar con Let's Gain o qué? Ha ido a cerrar, sí. Puso... Bueno, nada, ahora ya cuando vuelva. Un inciso rápido. Matt Lyons desciende a Superliga Segunda División 3-0 de Kase. Me he ido con mi primo Rusia. ¿Mad Lions? ¿Tú sabes de Superliga? Casi ha ganado 3-0 Mad Lions.
3-0, ¿eh? 3-0. Ni más ni menos. Bueno, palo duro, pero eso lo da igual a Mad Lions porque puede, tiene dinero para comprarse otra empresa en la Superliga, que sí. Está en venta. Ver, yo lo siento por Aluche. La de G2, de hecho. La de Arctic, justo, sí. La de Arctic. Bueno, claro, G2 no era. De hecho, en Superliga era solo Arctic, ¿eh? No era. Y por cierto, menudo. O sea, menuda predic de Arctic diciendo yo me piro aquí de G2. Ya. Que la va a liar el pelote. Bueno, volvamos. Mañana nos perdáis la crónica de Aluche en valientesemprendedores.es, que promete ser sabrosita. Sabrosita. Va a ser tristona, vale, pobre. Tristona Aluche. Total. Por cierto, el viernes nos vamos para allá a la Relegations, señor Alvaroni. Usted por What the Fab y Aluche y yo por los periféricos. Va a estar interesante. Promete. Bueno, sigamos con Valorant, perdón. Bueno, eso, que Optic para mí el mejor nivel en Bind, claramente. Y luego, pues sí, Jay vuela por donde va. Acabó 78-68. Tampoco está mal. Pero vaya, que se vieron superados como equipo, más que individualmente, yo creo. Mira, escucha, yo diría que el punto en el que más hicieron daño fue quitarse de en medio a Crasis y a FNS, y con eso ya Loud ganó muchísimo terreno. Yo es que lo que opino es que Loud era, hizo una cosa que fue una constante en todas las Champions. Tenía 5 pavos que iban metiendo, vamos, es que poco más si me meten una multa y todo. O sea, iban metiendo unas mochas por todo sitio, ya, como lo hemos visto. Pero bueno, todo. Haciendo refractal. Sí, o sea, claro, pero yo sí que vi a Optic, sí que al final Optic se dio un poquito de caquita y no jugó el juego que a mí me gustaba. El último mapa se cagaron encima, sí. Pero tío, o sea, yo me dio mucha pena, porque yo ya lo he dicho muchas veces, que a mí el juego brasileño no me gusta nada, porque es un juego muy a pegar tiros, que sí que esto es un juego que va a pegar tiros, pero es que a mí me gustan las cosas muy tácticas, porque tiene tactical shooter, es shooter, pero antes de shooter es tactical, y Optic sí que había sido durante toda la... Y encima táctico, ¿eh? Pero porque sí, es inglés sí, y el adjetivo va delante del... ¿no? Claro. Ya, pero... También. Pero, o sea, claro, si lo miras en español a lo mejor no es exactamente lo mismo. Fíjate el tactical por donde le salió en Breeze, que iba con doble duelista, claro, se lo jugaron toda una carta de voy a rusear y no salió bien el ruseo. Bueno, o sea, sí salió bien, pero la devolvieron cuando tocaba defender. La primera vez en tu vida que hace un buen análisis de Valorant. ¡Un aplauso para Bro! Efectivamente, no te vayas, Álvaro, que te he dicho algo bonito, Álvaro. Es justo eso donde voy. Estoy emocionado. Estáis haciendo que el game no cene a gusto. ¿En qué? No se va, ¿eh? No se va. No. Pero yo lo que no entiendo es, vale, tú has visto durante toda la puñetera Champions que hay un equipo que están malitos de la cabeza, que se la meten hasta un pollo. ¿Por qué te has hecho vasco? ¿Por qué soy vasco? Es que yo soy internacional, joder. Joder, internacional, no. Pues el caso es que... es que a veces me sale un poco, cuando me enfoto me sale el choca interior, ¿no? El caso... No. Ya que estamos con joder... Bueno, no, me voy a meter un merecido. Sigan. El caso. Que yo lo que no entiendo, que esto también es una cosa que no me ha gustado... He visto una Champions muy guay, con muchísimo nivel. Para mí ha sido la Champions con más nivel, aunque solamente había dos, ¿no? Pero una internacional de Valorant con más nivel, con diferencia que ha habido hasta ahora en la historia. Pero lo que yo entiendo es, teniendo tanto nivel y jugando también mucho equipo muy bien al Valorant, a mí me parece que los Pixie Bans de mapas han sido una troleada, sobre todo en la semifinal y en la final. O sea, pero partiendo de la final, que es lo que íbamos contra el Audi contra Optic, siendo un equipo más táctico que el Audi, ¿por qué no te juegas un Vayne? ¿Por qué no que se jugaron y lo ganaron? ¿Por qué no te juegas el Aston? Vale, lo perdieron, sí. Pero que empiecen con un Vayne, que empiecen con el Aston, que se juegue un Fracture, que es más táctico que un Breeze, que el Breeze es muy amplio, que es para pegar mochas. Un Heaven, que sí que es táctico, ciertamente, pero lo que dijo Asen, ¿no? Adelante Icebox, que es un mapa en el que sí, tienes que dar mochas, pero... Tienes que tener muy preparada cómo tienes que entrar, una entrada... Son mapas abiertos. A la hora de que la comunicación es mucho más importante. La otra, si mapas cerrados por ahí ya puede... Claro, a eso voy. Entonces, vete por un puto... Perdón, puñetero mapa cerrado. Vete a un mapa que sea más cerrado que un vasco y va la hostia. No sé.
Yo no lo puedo tomar en serio este programa, ¿verdad? Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Pero volvemos a lo mismo. Pero, pues sí. Se vienen novedades para octubre, ¿verdad, Raquel? Sí, sí. No me acordaba, sí. Sí. Hostia, aquí siempre hay novedades. Aquí siempre hay novedades, pues efectivamente, no podemos contar nada todavía. ¿Y por qué crees que, o por qué creéis que entonces dominaron tanto Aspas y Les? ¿Fue por mérito suyo o porque Optic la lió más? Yo diría que Optic la lió, porque Optic venía muy preparado. Le falló la pizarra y le de salió... Hecho, de hecho, hicieron cambios en lo que es el staff técnico y ficharon dos analistas o tres más para el Championship nada más. Y venían muy preparados. Así que para mí Optic, no sé si lo dijo o no lo dije en la este pasado, pero para mí Optic era tácticamente el equipo, el mejor equipo que había en la Champions. Sí, creo que, de hecho, lo dije. Yo, eran impresionantes lo que hacían. Era el único equipo que jugaba objetivos neutrales. Pero no entiendo el por qué... Al final cogieron y dijeron, caquita. Y no, y dijeron, bueno, pues vamos a jugarle. Pero yo no fue el final del todo, cuando se cagaron. Ya venían en el Breeze, a mitad de partido ya se empezó a ver cómo renqueaban. Claro. Yo creo que el problema ha sido la constancia para Optic de mantener ese buen nivel, porque al final yo creo que el out sí fue muy constante, muy regular a la hora de hacer los executes o las jugadas, siempre Aspas. Entrando, o sea, cada uno hacía su papel muy bien, pero al final Optic, por ejemplo, en el S-Breeze empezó muy bien, con 5 rondas seguidas, y luego caía. Igual el Vayne empezó bien con 4 rondas seguidas, pero luego caía contra Stingers, que era la primera ronda del out en ese Vayne. O sea, para mí, por ejemplo, esa ronda es bajón de Optic. Aparte de que Loud lo hiciera muy bien con esas Stinger, que por cierto las han puesto de nuevo de moda, así que si jugáis al Valorant vais a ver alguna Stinger en vuestro equipo seguro, yo ya he visto, así que bueno, sí. Lo que suele pasar en estas cosas. Sí, sí, igual que tal, ya se populariza. Igual que Fénix, por ejemplo, se pone de moda o esas cosas. A gente... Me parece como las Jats, como todas las escopetas, que es una cosa que debería de estar, de verdad, te lo juro, prohibida. Pero bueno, eso, yo creo que el ya problema sabes, de... Nos regala 5 subs entre todos los que escribáis en el chat la palabra DRX. 5 subs que vamos a sortear al final del programa. Gracias a Alvaronio. Alvaronio, te queremos. Pura gracias, bondad. Alvaronio. Grande, Alvaronio. Pero es eso, ¿no? En plan... Yo creo que en el Picky Band se estaba un poquito la gente como Alvaroni, ¿no? Que estaba un poquito ahí pues, demasiado contenta. Y porque esto ya no solo pasó con respecto a Optic y Loud, sino que pasó algo muy parecido entre Optic y DRX, que su primer mapa... O sea, yo siempre digo que tu primer mapa tiene que ser uno de tus mejores mapas, a no ser que tenga una estrategia Gigabrain, porque es el mapa que te hace el setup para el resto de la serie, ¿no? Entonces, no sé, yo veo de repente un Breeze cuando DRX pensaba que era G2 ganando. Cabrón, Lev, cabrón, que tú también eras G2. Pero no estaba cenando, Let's Gain. Nada. Él viene a pegarme palo. O sea, sí. Que yo creo que no entiendo, ¿eh? DRX cogiéndose como primer mapa un Breeze cuando Breeze es literalmente el peor mapa coreano que había. Bueno, o sea, el mapa donde peor juega Corea. O sea. Sí, pero si no me equivoco, DRX tenía 6 IK positiva en Breeze, en esa Champions. Si no me equivoco, DRX es igual que Optic. Jugando mapas abiertos son muy buenos. Ya, pero es mejor. Vale. Sí lo son, pero ¿son mejor Optic que Loud jugando a mapa abierto? ¿Son mejor DRX que Optic jugando a mapa abierto? ¿Qué sabes? DRX y Optic sí, de hecho, contra Optic paneó la Xbox de DRX. No, pero yo ahí difiero muchísimo. Yo creo que Optic, o sea, DRX es mejor jugando mapa cerrado de lo que Optic lo es. Bueno, a ver, no sé sí que es verdad que Optic está muy bien en esta Champions. En plan, a ver si eso es que es verdad. Eso, tío. Ya, sí, puede ser. ¿Y cómo explicáis entonces la derrota de DRX contra Loud? Porque para ser mejores, a ver, sí que es verdad que el Breeze fue algo más apretado, un 11-13, pero el Haven 6-13 y explicadísimo de Loud, Los has callado, Alvaronio.
Sí. Bueno. A ver, espera, voy a meterme un VR porque voy a refrescar mi memoria. Mira, Derry. Ya, fueron Breeze. Espera, que se han calentado los dos a la vez. Están residiendo. O sea, me está llegando un MD, creo que es de la policía. Llevarían mapas cerrados también. Porque RX son más cerrados también. Ahí tienes razón, ¿sabes? Pero sí que es cierto que mapas cerrados y abiertos son mejores. A ver. Una pregunta. Avaronio. Avaronio. Bueno, no, habla Raquel, es que está caliente. Es una pregunta aparte de eso, ¿eh? ¿Crees que en Perl es mejor jugar al control de medio o al control de los extremos? Bueno, yo lo tengo clarísimo. Dilo tú, vas a ser. Bueno, esa yo no me la sé, profe. Control de medio. O sea, Perl es. Yo creo que hicieron muy bien quitando split. Porque Perl es muy split. Oye, pero con un poquito... en el mundial podríamos haber visto split, ¿eh? ¿No? O sea, competitivamente sigue estando. Ya, creo que, pero no, creo que no. No, creo que no. Porque Rayo está muy de. Si lo quitamos para el público general, también lo quitamos para. Para esto. Además, mira, voy a ver una cosa porque banearon Perl, Ascent, Breeze, Heaven, Fracture Vine y Icebox se quedaba. No, Splint no. Icebox suelen dejar de última siempre. Suelen coger sus dos mejores mapas. Pero es lo que digo. En el DRX contra la OT se cogieron Breeze y Heaven, dos mapas que son atacantes. Los mapas que son atacantes sí que Heaven un poquito más esquinoso, pero que beneficia muchas veces al contacto de AIM. En medios, tú, el primer contacto que haces siempre es al AIM. Vale. En C, algo largo, Align. Y además tienen es un mapa con executes muy fuertes. En los sites entra casi siempre con muchas flashes, stunes, mucha utilidad para adelante, con un execute muy fuerte. Heaven, en Heaven mismo puedes jugar el contact en medio, ¿sabes? Eso digo, Heaven es un mapa que es justo el que estaba hablando. Pero digo, que eso, los dos mapas que se jugaron contra la U de RX fueron Breeze y Heaven. Entonces, gracias, no, además, gracias por darme la razón otra vez. Yo creo que fue una mala decisión de piqueos de Pixel Bands. Pero... Aparte de la selección de mapa, al final DRX iba ganando 9-3 en Breeze y lo tiró. O sea, que yeah, luego también... Claro, o sea, aparte de que sea un mapa que igual hubiera sido mejor jugar otro, lo tiraron también en el servidor, lo tuvieron en su mano 11... O sea, llegaron hasta el 11. Eso es otra cosa. La cantidad de 9-3 y throws y tal que ha habido esta sí. Champions, hola. Es que a mí lo que más me gusta de esta Champions es que el nivel ha sido parejo entre algunos equipos. Por ejemplo, vimos a Leviathan y The Liquid empezar muy bien la fase de grupo, así por destacar. Y ya luego, pues, veíamos que DRX se cargaba a los europeos, que Chaotic palmaba, que los de Loud daban la sorpresa. No sé, este mundial ha sido como muchas sorpresas que nadie se esperaba. Pero nadie es nadie. Porque... Sí. Yo no me esperaba ni de coña que el Loud quedara campeón. No, ni yo. Es que además yo digo es que yo odio que haya quedado campeón. O sea, es una cosa que realmente... Son cuatro brasileños y uno argentino. Literalmente, y hablan en brasileño. O sea, es como si queda... El argentino, de hecho, dice que se siente brasileño. Sí, sí, de hecho. ¡Joder! No, ¿y alguien, ese hombre no vuelve a pisar Buenos Aires. O sea, un brasileño... Pero porque llevará desde pequeño y tal. Ah, claro, pero por favor. Es como si de repente ganan cinco españoles, ¿sabes? Sí. Brasil puede dejar de ser bueno y dar asco en todo lo que tocan, tío. Fútbol, voleibol. En Counter Strike también eran muy buenos. De hecho, ¿sí? Los que estaban en SK brasileños eran muy buenos. En Miver también. En el LOL. Bueno, pero. Gente, os he visto que os habéis comido otra vez otros 4 o 5 anuncios. Hoy Alvaronio está muy generoso y regala 5 subs entre todos los que en el chat pongáis la palabra DRX. Así que poner en el chat DRX y participáis en el sorteo de no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, 5 subs que os va a regalar el señor de la esquina que está hoy súper generoso. Así que nada, poner como Romeware DRX y participáis en el sorteo. Bueno, sí. Dime. Ay. De las imágenes que te he pasado, Faustino. Sí. También, aparte de nivel competitivo dentro de los equipos, ha sido una competición histórica para Valorant porque a nivel de audiencias ha crecido muchísimo
y pues va calentando para esa competición que espera para la temporada que viene. Ahí vemos que, comparándolo con la final del año pasado de la Champions que ganaba Ascent, ha subido casi un 40% del máximo de viewers en un momento determinado, 44 la media y muchísimas más horas vistas. También yo creo que a nivel de stream, la watch parties y tal han ayudado muchísimo a unir a esa comunidad a que viera los partidos. No sé si habéis visto alguna watch party vosotros. Yo lo veía siempre del Giri. Bueno, Mick lo sabe, que yo veía más el español y yo... A mí me gusta verlo un poco más en inglés y tal. Pero sí que de vez en cuando está bien seguir a los streamers en plan y ver la watch party que hacen. Creo que es una muy buena cosa. ¿Cómo hacen lo de la watch party? Porque eso sí que nosotros nos gustaría por el tema de Liga Radiante y eso. ¿Cómo se hace eso? A ver, es diferente, Faustino. Sí, es diferente el tema de... Pero de... eso se puede pedir y comunicárselo a nuestros amigos de GTH y ver si nos dan permiso para... Estamos trabajando en ello. Hombre, de la Champions... We're working at. De la Liga Radiante es posible, no sé. Está muy solicitado el tema. Por ejemplo, Mixwell, que ha viajado allí a Istanbul junto con muchísimos otros creadores, hizo allí desde allí watch party, le montarían un setup y desde allí hacía la watch party. O sea, viendo el partido y escuchando al público a la vez. Estaba muy guay, además, salió mucho en medio. Pero cosas, ponen en pantalla contenido. El partido mientras él está hablando. Sí, sí, sí. Claro, la pantalla grande al lado con el setup. No, tiene una tele delante que está viendo el partido y él eso lo tiene conectado al PC. A ver, lo ve como si estuviera en su casa. Claro. Pero en Estambul. O sea, en el estadio y con el público detrás. Con el fondo, claro. Con la gente compitiendo detrás. Sí, pero en su streaming se ve también la se pantalla. Se ve el partido, se ve el partido, bien. Vale, que era la duda que grande. Yo tenía, porque como yo he visto otras partidas que es... sí, que se ve a la gente, pero no se ve lo que están viendo. O sea, ellos lo comentan, hacen sus comentarios, sus claro, cosas. Claro, tal, no. Pero no hacen, ni siquiera castean, o sea, ni siquiera tienen permitido castear, simplemente comentan cosas y tal. Por eso os decía que hasta qué punto es la watch party así. Yo tengo una duda, profe. Yo tengo una duda para los del chat y también para los que estamos aquí y que hayan visto la watch party. En una watch party, ¿qué preferís? ¿Que se hable técnicamente de, por ejemplo, ya que tienes a Mixwell, por ejemplo, bueno, pues este equipo lo ha hecho muy bien, porque esto, mira esta micro, mira la rotación, esto no me ha gustado, esto sí, el picky ban, todo eso, o que vaya en rollo, ¡vamos, que ha ganado DRX! ¡Vamos, que ha ganado Fnatic! ¡Vamos, que ha ganado! ¿Sabes? Yo busco un contenido algo más... Yo creo que depende. Depende del contenido que genere el streamer y cómo quieras enfocarlo. Claro, pero no me refiero a Mixwell en concreto, sino yo, a vosotros. Yo concretamente prefiero que den info buena, ¿sabes? Y comenten un poco en el game y se puedan ver las partidas bien. A que estén ahí pegando y mozarrones, tal. Yo consumo más ese tipo de contenido, pero es lo que te dije, depende del público que quiera consumir. Yo entre el modo bar y el modo ilustre siempre. El bar lo montas tú, ¿no? ¿Eh? ¡Toma! Efectivamente, para eso soy el que estoy consumiendo de todo. Ostras, eso en un clic queda muy mal, ¿eh? Eso en un clic queda muy mal. No, tampoco nada malo, ¿no? Me lo apunto, me lo apunto. Coca-Cola, los ganchitos. Sí, ahora clara. ¿Cómo has dicho? ¿Qué has dicho, Álvaro? Coca-Cola y ganchitos. Ya, pero es que no soy una cosa que se llama adicción. En donde a lo mejor la parte de la cola te la voy a quitar. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, y la otra foto, que era el tema de las skins, que igual que el año pasado Valorant saca un bundle, un conjunto de skins, bueno, de la Phantom y del cuchillo, de la Champions, y bueno, han recaudado más de 16 millones de dólares estadounidenses, pero eso era todavía skins. ¿El qué? Con estas dos skins. Sí, y eso todavía era antes de que acabara la competición, o sea que seguramente mucho más. Y de
de ese dinero parte va a los equipos. Si no me equivoco, es igual que el año pasado. Igual que los Wolves. Ah, bueno, esto ya lo discutimos en su momento, es verdad, ¿no? Que se hablaba de que efectivamente estuvimos viendo las estadísticas que estaba Venturini también comentando. Sí, pues bueno, eso. O sea, aparte del premio de la oficial, pues se lleva también ese dinerito, claro, que es importante. Hombre, ya te digo que es importante. Son 16 millones que se repartan entre todos, aunque sean... Entre 8 equipos. La mitad, ¿no? Creo que son 16 o 8 equipos. No sé por qué se cuentan lo que es fase de grupo también. Se oye un ruido de fondo por ahí. ¿Alguien está viendo? Álvaro. ¿Álvaro? ¿Qué? ¿Se ha cortado? Bueno. Una cosa interesante... que esa cantidad inmensa de dinero se va a repartir entre equipos que además no son a lo mejor los que tienen más opulencia económica. Así que a lo mejor Optic, DRX, Fnatic, Liquid y FFP, sí que tienen bastante pasta. Pero, por ejemplo, después tenemos Leviathan, que en otro esport, o sea, que como organización no es tan grande. Tenemos XSET, que de nuevo como organización, a pesar de ser norteamericana, no es tan grande como otras otras norteamericanas. Tenemos después también, por ejemplo, DRX sí que era un ahorro muy grande, pero en Corea, por ejemplo, la gente que va buscando pasta se ha ido casi toda a Japón y tienen una especie de un exilio. Entonces, pues le va a venir muy bien, ¿no? Sobre todo para nutrirse no solo de nuevos jugadores, sino de que la gente pues tenga un poquito más de dinero y que pues por el internacional, entonces... Yo creo que eso es una cosa que viene muy bien, ¿no? Que esas sorpresas que ha habido esta Champions le piden a eso, sobre todo a Loud, ¿no? Que a un equipo que creo que, no sé, no me suena mucho a otro esport, la verdad. Hola, Sandrino, bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Grande. Si pones DRX, le saca dinero a Álvaro. Sí. Sí, pon DRX, Sandro, que participas en el sorteo, porque volvemos a recordar que Álvaro hoy está muy generoso y va a repartir 5 subs entre todos los que pongáis la palabra DRX en el chat. 5 subs, y os quitáis de la publicidad, que veo que estáis yendo y viniendo unos cuantos y eso es una putada. Así que nada, poned la palabra DRX y lo mismo os quitáis. Mira, Let's Game ya ha venido de cenar. Ha vuelto. Menos mal que estamos en September, acabo de caer. Ya te lo ha dicho Raquel. Pues, no sé, es que estaba sufriendo. Yo estaba viendo y haciendo números. Estaba haciendo ahí la calculadora. Pero, estaba yo en mi cabeza. ¿Y qué me queda ahora para este fin de si estoy palmando 15 euros? Es lo que te estaba diciendo. ¿Por qué haces este tipo de apuestas? O sea, es como la apuesta que, no, hiciste, porque... que hiciste con Diablo. O sea, era una apuesta segura. Con Diablo ahí, No, yo voy a preguntar una cosa. Yo tengo que pagar esto hoy, pero ¿dónde está mi quin ahorro? ¡Ojo! Bueno, a ver, Sandro, vale, a ver, pero si vamos allá con esos temas, o sea, ya estamos, o sea, aquí hay ¿dónde mucho está? Rencor. Vamos a ver, aquí hay mucho rencor, ¿eh? Yo estoy viendo que aquí hay mucho rencor. Ahora, o sea, vamos a ver, no lo entiendo. Claro, es que aquí una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿sabes? factores, pero, he decidido hablar idioma factores. Será por quien ahorro, tío, no me jodas. Tendríamos que habernos puesto a raparnos la cabeza o algo así ahora. Me cago pero... si una pop. Yo me la voy a rapar seguramente esta semana, o sea que no hace falta apuestas. Yo mira. Bueno, o sea, por ejemplo, ¿no tiene nada que ver con el Valorant? Bueno, no, venga, lo digo al final, lo digo otro. Así que ya ibas otra vez a Limas. Sí, pero Mick, dale a las estadísticas, sí. Eso iba a decir, pues, vale. Ah, ¿que vas a las estadísticas? Sí, iba a decir otra. Es tu sección, Mick. Puedes decir lo que quieras. Efectivamente. La estadística del Mika Loskoski. Voy a hacer una cosa porque hoy, como no estoy en mi casa, como se puede observar por este reloj gigante que tengo aquí, voy a compartir... Es verdad, qué moderno, ¿no? O sea, es un reloj que además siempre da la misma. Nos lleva toda la tarde dando la misma hora, mírala. Ya, es que no 25-60. Puede ser que mi configuración de movimiento que esté un poquito como yo cuando pasó lo de G2, un poquito roto, la verdad. Ah,
Pero es súper chulo, ¿no? Porque da unas olas raras. Sí. Sí, sí, da. Sí, ahora claro. Es que bueno. Es que lo que te he dicho, que yo estoy visitando a mi primo ruso. Ah, vale, yo vale. Estoy en España, la hora en Rusia. Claro. Otro sistema numérico. Vale. Claro. Ya lo la de la hora me la sé, pero estoy en otro sitio. Estoy exiliado. Bueno, entonces, no lo voy a ver porque no voy a poder ver la pantalla, pero aquí os voy a traer unas estadísticas muy interesantes que vienen dadas por el señor Wilmer, que es un señor, pues como estamos viendo aquí, el estadístico le llamaban al chaval. Bueno, esta es graciosa, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Porque es una cosa que es muy graciosa, que es la de Simple Faker aquí, que es una tuladita. Pero bueno, tenemos estadísticas como, por ejemplo, aquí, el top de kills del Operator. Aquí vemos como Laz, un jugador que es japonés, en el top, Jai. Y una cosa que te voy a decir, que vamos a estar viendo a lo largo de toda esta estadística, es que Jai sale muchísimo. O sea, es lo que digo, realmente, aquí vemos, por ejemplo... Optic venía con un nivelazo. Sí, lo de primera sangre de locos, con Jai. Sí, sí, sí. O sea, un 70% de primera sangre. Por 96 cierto, de 136. Es una locura. Esa estadística demuestra que Chamber es dualista, ¿eh? Sí, no, sí. No. Totalmente. No había mucha duda, pero... O sea, había dudas. Sí, o sea, porque claro, Jumpy no es duelista para nada. Nunca ha jugado duelista. Derke tampoco. Jai tampoco es que sea duelista, ¿no? O sea, entonces, claro. O sea, efectivamente se juega a Chamber como un duelista. Bueno, yo juego Chamber cuando juego Centinela, o sea que... Pero sí, o sea, es una burrada, 70%. Esa, cuando un duelista, o sea, cuando un Centinela casi siempre lo que quiere es jugar por detrás de su utilidad y que primero su utilidad haga daño, intente frenarle, intente que no pase y entonces, ¿no? Tener el control de la espalda. Sí. Claro, exactamente. O por ejemplo, en una defensa intentan siempre hacer el primer pusheo cuando ya tienen información de los enemigos para empezar ahí a lurkear. Bueno, estoy haciendo, me acabo de dar cuenta que estoy haciendo un poquito de gesticulaciones y no se ve la cámara, así que no sé si es tampoco divertido. Pero bueno, pero sí, que básicamente van aquí de primera. Igual en Overwatch era super, no lo sé. En Valorant no. Yay. Uf, te lo tendría que decir, ¿eh? No sé si era tanque de Mindiva. No me acuerdo. Es que. Lo tenía apuntado, de hecho, justo aquí en este sitio, en el sitio donde estoy. Alumno aventajado, un librito, ¿verdad? ¿Eh? ¿El qué? Alumno aventajado. Que viene ahí con todos los apuntes. Es que este setup es justo. Este setup es justo donde yo casté la Masters de Berlín. Entonces, creo que, de hecho, si no me equivoco, estuve. Bueno, si no me equivoco, no, que estuve casteando el Sentinels contra 4Q. Y tanto en Sentinel contra como 4Q había jugadores, exjugadores de la Overwatch League. Y entonces cogía, y para hacer un poquito una preview, cogí un montón de estadísticas de gente que se había venido del Overwatch. Porque yo también antes de venir al Valorant venía del Overwatch. Entonces tuve un poquito de todo. Pero mira, de nuevo otra cosa que quería decir es como... aquí es una de las pocas estadísticas donde aparece la out, donde está Pancada, que se hizo una pedazo de Champions, al igual que Mako. Que está por aquí, que es el primero que sale de RX. Sí. Que Mako, la gente no lo tenía para nada en el radar y menuda Champions se ha metido. Estos son los top 10 rated players, los jugadores con más rating. Que está aquí King, que también Leviathan sale muchísimo y muy alto, a pesar de haber caído en las primeras instancias de los playoffs. La gente bueno, dice, de hecho, creo que fue es normal si, o sea, hay menos ratings tuyos al haber jugado menos. Entonces, ya. Es normal que las estadísticas sean más altas, porque son las que, por lo menos, han destacado más. Entonces... A ver, sí y no, porque si Loud siempre ha ganado tan dominantemente, si Loud siempre ha ganado, ha ganado a todo el mundo, en teoría las mejores estadísticas deberían de ser de Loud, y es que Loud muchas veces ni siquiera aquí no aparece, en Top Sangres no aparece. Y aquí, ¿qué es lo? Aquí es una cosa... que quiero sacar yo, porque muchas de la gente saca las estadísticas, pero no saca una conclusión de las estadísticas. Mira, aquí sí que tenemos a Pancada mucho más arriba, ¿no? De nuevo, Mosales. Y aquí coincide con la estadística que iba a decir, porque aquí aparecen tres, o sea, venimos de que no aparezca ningún jugador de Loud, a que aparezcan tres jugadores de Loud, a que aparezcan cuatro FPX. Pero eso era por los que quedaban ya en la Champions. Claro. O sea, no cuenta todo. Ah, bueno, vale. Bueno, yo lo que iba... A eso me estaba refiriendo yo, que si coges la parte trasera van a salir más unos que si coges la parte del final que van a salir otros. Bueno, claro, es que la parte del final, si no los primeros no salen, si coges, tendrías que coger todo, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que decía es que aquí siempre tenemos a King muy, muy alto en las estadísticas, que estos son de los primeros días, claro, esto es de los primeros. Yo lo que quería era precisamente estos que están aquí, que era
de top de red players de toda la Champions y todo. Porque, por ejemplo, aquí hay otro equipo que cayeron al principio y que no salen aquí. Y, sin embargo, Leviatán sí sale. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo lo que noto es que había una diferencia entre los demás equipos y Loud, en donde Loud es un equipo que todos sus jugadores pegaban muchísimo, ¿no? Y había como una homogeneidad y se iban, obviamente, quitando las primeras sangres, se iban quitando en el rating una a otra. Claro. Pero por aquí, ejemplo, en Fnatic, pues Derke, Olfager, en Optic J, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces Jay pues predomina en Optic, quitándole la estadística a todos sus demás compañeros, siendo una bestia. Se nota aquí, ¿no?, que Leviathan podría ser incluso un poquito King dependiente. Aquí lo tenemos, siempre Jay y King siempre los primeros. De FPX, a pesar de perder contra DRX, vemos una cosa. Siempre salen dos, siempre salen Ardyn y Zipan. Antes también salía Ardis, Zipan y Sujetsu, un smoker. O sea, una cosa muy interesante, ¿no?, es que de FPX sí que tienen todos muy buen nivel y además salen todos muy arriba. Cosa que es interesante. Esto también lo que denota es que no es que como tal todos hagan todos los partidos muy bien, sino que en cada partido destaca uno. Porque si no, no puedes tener tantas estadísticas, ¿no? Sino que en cada partido hay uno que destaca y otro que tal. A lo mejor Zipan en un partido juega peor y Ardis juega muy bien. A lo mejor en otro partido juega Zipan muy bien y Sujetsu un poquito mal, ¿sabes? Pero eso, como que hay dos equipos que están como muy equilibrados. Loud porque no sale, o casi no sale, y FPX porque sale mucho. Y después otra cosa muy curiosa, es que todo lo que vemos son Chambers, Chambers, Reis, vemos duelista, Chambers... Pero, ¿qué tenemos aquí también? ¡Pancada! ¿El qué? Sí, y Vipers también hay bastante. De hecho, los smokers suelen ser Vipers los que salen. Pero aquí está Pancada con sus narices de brasileño con un Omen. Ya. Eso me parece para... No salen casi, ¿eh? Aquí lo que tenemos, aquí son todos duelistas. Son absolutamente todos duelistas de la... Obviamente, de la primera sangre, ¿no? Fénix, bueno... Si hubiera aquí un smoker igual... Habría problemas en el equipo. Claro, o sea, también efectivamente. Sí. Bueno, a lo mejor que salga Chamber, no es que haya problemas en el equipo, sino problemas en el equipo de balance, ¿no? De Riot, puede ser, pero bueno. O sea, lo van a tocar, se supone. Ya. O eliminar se llevan diciendo. No, pero otra vez. Pero eso, o sea, ¿qué opináis del Omen de Pancada? No sé, God. Es que si se la ha sacado con el Omen, es que no puede tener otro sitio que no sea ese. Y es que se le vio ayer que estaba haciendo lo que quería y se movía como le daba la gana. Sí. O sea, ¿qué es lo que? ¿Y por qué sale con el Omen y no sale con la Viper? Que es con lo que los otros smokers sí que han destacado. No sé si alguno de vosotros tenía alguna opinión formada de esto o tenía alguna idea. Yo creo que era por un... ¿Por qué sale con el Omen? Sí. No, o sea, ¿por qué sale con el Omen? O sea, ¿o por qué las Vipers salen mucho más que el Omen, excepto de Pancada? Porque Pancada estaba básicamente loco de la cabeza. Yo creo que la habilidad de la Viper hace daño. Entonces, claro, lo que le diferencia de Omen. Es que el pozo de la víbora ha ayudado. Se vio además cuando fue. Creo que fue en la final de la VRL, que coincidió con el UBT y demás, que había mucha Viper y casi todo era tirar el pozo de la víbora y jugar en torno a eso, pudiendo plantar la Spike y demás. Y como que ahí sí que lo ha interiorizado bastante bien Pancada, porque luego sí que es verdad que también cogió un Brimstone y una Viper. Que el que le salió mal casualmente fue el Brimstone, porque fue el mapa este que perdieron ya algo más duro, un 6-13. Pero las veces que ha cogido o Viper o Omen, los tres mapas los ha ganado, aunque se fueran a la prórroga. Entonces yo creo que es un poquito para dar esa sorpresa y que no se esperasen tanto ese correcalles que pueda tener en caso de que quisiera jugar algo más rápido. Porque sobre todo en el primer mapa, bueno, es que en el primer mapa también iban con... En el primero y en el último también fueron con Omen. Sí, ¿yo? Es que de hecho yo una cosa que dije al principio era que en este... También estoy preparando otra estadística, por cierto. En esta Champions se iba a decantar mucho por los smokers, que eso también lo dije al principio. De nuevo, increíble análisis by Jotamic. Que bueno, me lo dice nadie, me lo tengo que decir yo solito.
Pero que se va a decantar mucho por los smokers, porque realmente era donde veíamos más diferencias. Veíamos tanto una Viper, como incluso Fnatic cogiendo un Brimstone a lo mejor loco en Vine, el Omen, ¿Sabéis alguna Astra? Sí, sí. Sí, sí, por eso mismo. De hecho, al principio... Es que los smokes están muy rotos, tío. Porque la ventaja que te da el smoke para llegar antes a las zonas, etc, etc. Básicamente, si tú no tienes info, no pueden jugar al contact. Y los smokes tenían eso. Yo creo que tienen que nerfear un poco el rol de smoke, de smoker. Pues va a venir un smoker nuevo, o sea que... ¿Pero cómo lo podrían nerfear? La duración de los smokes, por ejemplo. Yo, mira, por aquí voy a dejar que además aunque tiene relación... Primero que eliminen a Chamber y ya... Y luego que se van con los smokers. Íbamos a hablar de eso, esta es una estadística sobre, el pick rate que tienen los agentes en esta Valorant Champions. Chamber, un pick impresionante. Aquí tenemos Smoker que se reparten, ¿no? Que son en las primeras instancias los que más se harían, ¿no? Bueno, incluso también los iniciadores con la Fade. ¿Qué? Pick rate. Sí, sí. El pick rate, sí. Pero eso tenemos en plan la Viper, la Astra, el Omen. El Omen se ha jugado mucho más que, por ejemplo, la Astra o la Viper, también porque creo que la Viper y la Astra como que en cada... O sea, estilísticamente, ¿no? Dependiendo del mapa, a lo mejor la puedes cambiar más haciendo un pseudo centinela y el Omen a lo mejor pues lo tiene un poco más... siempre, ¿no? De una forma constante, si tienes un playstyle que favorezca al Omen. Sí. Pero lo que digo es eso, ¿no? O sea, un incremento muy fuerte de Fade, obviamente es haciendo el personaje nuevo por el nerf al Sova. Pero lo que digo, ¿no? Y el Chamber, también lo tenemos por ahí con un pirri que me parece... Vamos. Fade Chamber. Asqueroso. Fade Chamber Deeper. Fade Chamber, fíjate, el pick rate de los smokers es muy alto. Quitando Chamber, que Chamber obviamente va a jugar al contact y irte con la trampita. Sí. Pero fijarlo el pick rate que tienen los smokers. Yo pienso que los smokers tienen que nerfearlos, pero... Yo, mira, es que yo creo que el... Yo es que difiero, o sea, en plan... Te voy a decir por qué no estoy de acuerdo contigo, Pablo. Y es que los smokers han tenido ahora tanto impacto porque, si os dais cuenta, casi rol que ha tenido también mucha diferencia y que tiene mucho pick rate en general, vemos como de los cuatro primeros, dos de ellos son iniciadores. ¿Por qué? En este Champions hemos visto muchísimos equipos que iban con doble iniciador, con un Kayo Fade, con un Kayo Sova, con un Bridge Fade, ¿no? Entonces, hemos visto muchos iniciadores... También porque a lo mejor el Kayo lo utilizaban como un pseudo duelista. Muchos equipos que jugaban Kayo también jugaban sin un duelista y jugaban con el Chamber. Pero yo creo que en general los smokes se han puesto un poco para intentar conterear, ¿no? A lo mejor esas flashes o incluso, tal. Incluso triple, No se ve tanto ya duelista. Sí. No, es algo que he hecho de menos en comparación al anterior mundial. Es que no se han jugado casi duelistas como tal en esta Champions y ha sido más cosas de equipo o tal. Que un rol de duelista que el tío te vaya a limpiar el punto solo, ¿sabes? Sí. Y eso sí, me gusta verlo. ¿Por culpa de qué? Porque... Yo creo que simplemente la evolución del juego. Y en favor de los smokers. Es que hay una... A ver, yo creo que a favor también de Chamber. Es que yo creo que Chamber tiene un poquito de culpa porque vemos un personaje... Y mira, es que fíjate, tanto Chamber como Kayo coinciden en esto. Vemos dos personajes que pueden hacer perfectamente de duelista, o sea, que pueden utilizar, o sea, pueden meter su utility para ellos solo y pueden coger casi con su utility un punto ellos solo entero, pero que además te aportan más cosas, porque los duelistas tienen esa utility, por ejemplo, ¿no? Un Fénix tiene flashes, pero son flashes muy reducidas, no son flashes de larga distancia. Neon y Fénix también tienen smokes, pero son smokes o jet, que duran muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos personajes que cumplen el rol de duelista porque son personajes muy agresivos, pero que tienen una utility que obviamente te da más utilidad, valga la redundancia. Sí, al final Chamber, o sea, la aparición de Chamber ha provocado que se coja mucho menos a otros centinelas como Cypher o Killjoy. Y también ha afectado ese rol de dueliza porque, por ejemplo, ya doble dueliza no se ve nunca como tal, según el juego. O sea, igual se ve Chamber Jet, Chamber Raze, pero es mucho más difícil ver una Jet Reina, como sí que hemos visto en algún mapa, pero muy, muy específico.
O sea, creo que ha sido uno de todo el mundial. Es que eso es que como si obviamente si cuenta a Chamber como un duelista, pues sí que se ha visto, pues se debería ser, habría claro. visto un doble duelista y doble iniciador, pero el problema es ese, ¿no? Que se ha eclipsado un poco. De hecho, hay muchas Jett que la juegan, que solo la usan para jugar al contact y también las usan para usarla con el operator, que literalmente esa Jett solo juega al contact, en plan, no te va a ir a que buscar que limpiar el punto o entrar al site, ¿sabes? Solo todo lo contrario, mantener información y ya está. Y entonces, ¿vosotros qué cambio le haríais a... o de qué forma intentarías cambiar esto, ¿no? Reducir el cooldown de las smokes. Pero eliminar el chamber, ¿no? Claro, o sea, vale, pero ¿qué quieres del chamber? El de Omen. El de Omen, al menos. Los otros habría que verlo, pero ya te digo yo que el cooldown de Omen del smoke lo que dura es un cojón. Ya, pero a ver, no, yo creo que eso sí que tenía que estar porque a Omen lo han cambiado mucho, lo han tocado muchísimo y el problema es como que si le quita esa cantidad de tiempo que tiene Smokes, pasa de ser piqueado de una forma que yo no creo que haya sido piqueado una burrada, sino que ha tenido un pick. Depende del mapa. En algunos mapas Omen se permanece y piquea, ¿eh? ¿Cuáles? Vayne, a lo mejor. Icebox, por ejemplo... Ya, pero por ejemplo en Icebox también tienen Viper. Claro. Sí, entonces, Viper yo a lo mejor. Claro, entonces yo a lo mejor dejo de tener. O sea, si tienes ya Viper 6, el Omen 100% yo creo que es en Ascent. Que también, sí, también. Astra entró ahí en un momento. Astra, que también puede ir perfectamente en un Ascent. Por eso yo creo que los Smokes. No creo. O sea, yo creo que el problema no es que sea como tal de los Smokes, del pick rate de los Smokes, sino que el problema viene dado a otra cosa, ¿no? A que ya tienes que empezar a coger unos smokers que son smokers centinelas, como por ejemplo Viper y Astra, o a lo mejor coge y juegas con muchas flashes. ¿Pero por qué? Todo viene dado a que hay composiciones anómalas por culpa de ese chamber, porque lo que está haciendo Riot y el equipo de diseño es, le están quitando a chamber la segunda marca registrada, el tiempo de la marca registrada, los slows, le están quitando cosas que son inherentemente de centinela. Y están dejando lo que es el kit más de duelista que hay, que es el TP. En mi opinión. Sí, precisamente iban a reducir, lo que he escuchado, el tiempo del TP. Pero al final el agente sigue siendo el mismo. Es que sigue estando roto. ¿Qué quieres que te diga, sabes? Y, o sea, a mí no se me ocurre ninguna solución de decir, si le cambias eso ya lo arregla. Para mí, o sea... Tendrían Chamber. Que reconstruir un campeón nuevo. Claro, o sea, Chamber no. Ya ha entrado, Chamber ha cambiado el juego y ahora ya es seguir cambiando el juego con lo que vayas añadiendo. Igual que en el LoL hacen reworks, que en el Valorant también hacen reworks. Bueno, pero también digo una cosa. Parecía que no iba a haber relevo para la Jett y llegó Chamber y se la ha comido por claro, todo el lado. Claro, por eso ya depende de lo que la Jett, a día de hoy no se usa casi como duelista. Por lo que hay, el Chamber es mejor duelista que la otra, ¿sabes? Claro, pues por eso, entonces es cuestión de que vuelvan a bufar a la otra y que se equilibre, sin que el resto quedase muy atrás, ¿sabes? Entonces, claro. Creo que es un poco cuestión de buscar el punto intermedio entre qué duelistas tenemos, este y este. Vale, vamos a equilibrarlos entre todos y vamos a hacer que destaque un poquito el menos piqueado en el último mundial. Claro, y vamos, o sea, y yo creo que Riot ha trabajado muy bien en ese sentido porque... El objetivo es tener ese equilibrio, pero con el Chamber, pues últimamente se le ha ido un poco de las manos. Claro. Le cambiaron a la Jett, cambiaron a Yoru, o sea, buffaron a Yoru cuando no lo piqueaba nadie, a Fénix, o sea, ha ido haciendo cambios a medida que avanzaba el juego. Así que, o sea, y con Chamber ya han hecho unos cambios que han visto que no son suficientes, así que saben que tienen que seguir trabajando en esa gente. Ya, pues no sé. Yo el cambio fundamental que creo que tendrían que hacer es, igual que a la Jett ahora, no puedes hacer el TP, o sea, en plan, no puedes hacer el dash instantáneo. Sí. El problema del Chamber es que sí puedes hacer un dash instantáneo. Sí que es el dash ahora ya más instantáneo que hay en todo el juego. Sí. Entonces, yo creo que ese es el problema que hay. No sé cómo tocarlo porque, claro, es una cosa que ya haces el setup de antes. Entonces, a lo mejor una solución sería como lo que le hicieron a Astra, que la llega a nerfearon, ¿no? Y que a lo mejor tú, hasta que no pasan 3 segundos, no puedes activar la utility, ¿no? Pues a lo mejor eso, ¿no? Que hasta que no empiece la ronda, no puedes poner los TPs. Entonces tienes que hacer ese setup mientras está entrando la gente. Puede ser, no sé.
Puede ser. Alguna cosa así. Bueno, si os parece bien, vamos a hablar sobre el año que viene. El año que viene es VCT23, ¿verdad? Sí. Guay. Bueno, antes de hablar del año que viene, tenéis en la revista valientesemprendedores.es el artículo que ha escrito hoy Raquel, que habla de las conclusiones de la Valorant Champions y cómo Loud coloca a Brasil en lo más alto tras conquistar la Valorant Champions 2022. Es el título que nos ha aportado la compañera. Y nada, la verdad es que es muy interesante, así que ya lo sabéis, valientesemprendedores.es, artículo firmado por Raquel Bermúdez, nuestra Valorant jefa. Por si no visteis la final, ahí está. Ahí está. Dale. Bueno, los de Riot volvieron de vacaciones a tope porque en esta semana, aparte de la Champions en Estambul, han anunciado muchas cosas. La primera que anunciaron fue el sistema VCT para 2023. Siguen avanzando cosas. Ya sabemos que es un sistema en forma de pirámide. Arriba están los eventos internacionales, que son Masters, Champions y alguno más, del que ahora hablaremos. Las ligas internacionales, los Challengers, que son como las regionales. Y luego el modo competitivo, que va a estar dentro del juego, en el que puedes ir ganando puntos y tal y cual. La principal diferencia que presenta Valorant el año que viene es que va a haber un torneo de apertura con los 30 equipos que van a entrar en franquicias, en el que... aunque todavía no se ha confirmado por el propio Riot, pero pues COI se habla como que ha sido aceptado dentro de ese sistema junto a otros equipos como Navi, Team Liquid, Vitality, Carmine Corp o Fnatic. Pero eso no está confirmado, ¿no? ¿O sí? No está confirmado 100%, no, pero que lo liquea... hay números fuertes. Claro. Está liqueado. Está bastante liqueado. Entonces, pues... se va a celebrar en Sao Paulo, que eso lo anunciaron la localización antes de que terminara la Champions, y resulta que lo van a celebrar donde ha ganado, desde donde es el equipo. Olvídate, sigue. ¿Qué les pasa a mí? No entiendo. El Valorant Championship Brasil. Tengo miedo. Tengo miedo. Así porque que... ha entrado Fnatic y no, y no dicen nada del G2. Yo no... ¿Pero qué vamos a decir? Ahora solo podemos hablar. No, vosotros. Digo de la VCT, de la Liga de Franquicia. A ver, tiene pinta que va a entrar, ¿no? Hombre, yo espero que sí. Yo tengo miedo, gente. Tengo miedo. Yo quiero... Ya, tengo frío, señor Star. Tengo frío. Tengo frío, señor Star. Bueno, van a ser 10 equipos de EMEA. Como en la nevera que está Ocelote, dices, ¿no? Sí, que se queda ahí. Que se quede ahí enfriado. Sí, queda tranquilito, hombre. 10 equipos de EMEA, 10 de Asia y 10 de América, que van a estar en ese torneo de apertura, que ya sabemos las fechas, el 14 de febrero, para los que no tengáis planes, al 5 de marzo. Ah, claro, lo de 14 de febrero, porque es el Día de los Enamorados. Claro. Pues perfecto, me lo voy a ver entero entonces. del tirón hasta el 5 de marzo. Y yo contigo, Alvaronio. Oye, hasta qué bonito, ¿no? Ya tengo planazo, tronco. Ver, sí. Bueno, ahí Valorant va apoyando, ¿no? Todas las balas que se den serán los rechazos que me hayan dado a lo largo apoya de el no amor, apoya el no amor. Bueno, y luego el primer split internacional. Es que en la imagen de la derecha lo pusieron así, pero bueno, que empieza el 26 de marzo y acaba el 28 de el 5, que es mayo. Luego habrá una Master, luego la Chance Qualifier y en agosto será la Champions. Y luego, en una categoría inferior está el split de Challengers, que va a ser de enero a marzo, el segundo split de marzo a mayo y luego el torneo de ascenso. Así que ese es el calendario en principio de esta temporada 2023. La verdad, ¿qué tendremos de enero a ese 14 de febrero? Pues supongo que algún clasificatorio para fuera de las franquicias. Y bueno, pues no sé.
¿Qué es lo que más os da hype de ese 2023? Uf. O sea, yo tengo muchísimas ganas. O sea, lo primero, quiero ver cómo hacen la liga. Quiero ver las ligas como son, quiero ver el sistema de franquicias, las narrativas que salen, quiero ver un poquito todo de eso, los equipos nuevos que hay. Los 10 equipos de Asia, ¿no? Que van invitados, ¿quieres ver? Sí, yo de momento, boom, no va, ¿verdad, Raquel? Yo sí, yo no veo el torneo. No está ya boom, ya Raquel se... Bueno, no sé, no hay nada confirmado. Yo hasta que no lo diga Riot... Yo quiero ver las Challengers. Eso, a mí es que una liga regular me demuestra más cosas que un torneo. Yo, en general. Yo se va a liar en Brasil, ¿eh? De todas formas. Bueno, sí, sí. Pero también te digo que en los torneos algunos equipos se crecen. Y no lo vemos una liga regular que va a ser. No sé si tienen. No sé si es como la LEC que se enfrentan en plan. En el mismo stage, etc. O va a ser online, porque si es online es muy diferente. Es en stage. No, es en stage. En Berlín, Berlín, en... Vale. Seúl, Berlín y Los Ángeles. Sí, pues eso. Yo lo que tengo ganas de ver, no me llames China Gapper, por favor, porque no soy China Gapper, es la Liga Asiática, donde va a estar... Pero está de RX, que está Pepe Rex, que va a estar, pues seguramente, si no los jugadores de Pepe Rex, porque... No sé. ¿Pero cómo no va a estar boom, tío? Si eso es la Champions. Igual gaming. Ya, pero por la, pero igual que a lo mejor digo, a lo mejor no está Paper Rex. Es que la diferencia entre boom, Paper Rex y DRX y Edward Gaming es que Edward Gaming y DRX tienen pasta. O sea, son unos equipos que son conocidísimos. Entonces, boom. Bueno, a lo mejor están los jugadores, pero no está el equipo, que es el problema. Es el favorito de Raquel, hombre, ¿no? Ya, pero es que a lo mejor en vez de estar boom, está... ay, joder, los Wolves, esto, ¿cómo se llama? Onslayers. ¿Cómo? ¿Onslayers? No, Onslayers tampoco. No, Onslayers no va a estar ni de coña porque es el equipo coreano que no. Pero no, me refiero. ¿Cómo se llama? El equipo este del sudeste asiático que es muy famoso, tío, que en el LOL. ¿Split? ¿What? Yo te digo. ¿Fanatic? Yo qué sé, ¿cómo era? ¿No vino que era Buffalo? O algo así. Buffalo Saigon. No sé, creo que había uno. O, por ejemplo, PSG Talon. PSG Talon también es un equipo que tiene mucha pasta. No, PSG... No, qué Wildcard. Esto lo aseguro. ¿Cómo? Top Esports. PSG Talon... Te lo confirmo. Talon es del sudeste asiático. Talon es de todo lo que viene siendo... Hong Kong. No, a ver, Hong Kong... A ver, Talon es una organización del sudeste asiático que empezó en todo lo que viene siendo Vietnam, Tailandia... o sea, lo que viene siendo sudeste asiático, leche, todo lo que está cerca de la India. Lo que no compiten, en plan, no están ni al SK ni nada de eso. En plan, Juan, su otra liga, aparte. Así, me cago en la leche, escúchame, otro como Alvaronio. Y te está escuchando el chaval. Me está oyendo, pero no me está escuchando, como dicen las personas. Ah, vale, vale. Sí, sí, estoy diciendo, efectivamente, que están en otra liga, que no están en el LSDK, están en la liga del sudeste asiático, que es lo que estoy hablando yo. Boom Esports es un equipo del sudeste asiático. En la PSS. La liga del sudeste asiático, que se llama PSS, lo que estoy diciendo. Y en el Overwatch también. En el Overwatch era un muy buen equipo, PSG. Digo, que además... Vamos a ver, no me alteréis a JMIC. Porque es que le sube la tensión. Rápido, ¿eh? O sea, le sube la tensión y no sé si tiene pastillas ahí donde está. No sé si va a tener la pastilla. Así que, por favor, no me le saquéis de sus casillas. Sale de pantalla, fundamentalmente, porque se me desencuadra. Sí, sí, sí. Es que estoy con el encuadre que... Mira, me tengo que acostumbrar a otro de aquí. Bueno, a ver, caso. ¿Estáis escuchando lo que está diciendo JMIC? Exactamente. Yo lo estoy entendiendo. Vale, gracias, Faustino. A ver, es que me gustaría tener aquí, pero es que no tengo. Es que si estuviese en mi casa, sacaría un poquito de recurso. Perdón, con el micrófono. Sacaría unos recursos, cogería un lápiz. Bueno, tengo un lápiz aquí. Y tengo... Bueno, da igual, cuenta lo que sea, hombre. ¡Gente! ¡Va dándole más vueltas, coño! Está aquí el Talon. PSG Talon. PSG. Sí. Que sí que es PSG de Paris Saint-Germain. No sé buen carajo, me da igual. Saint-Germain. PSG. Paris Saint-Germain. Germán. ¿Vale? Sí. El Germán es, el Germano. Sí. Ahí sí, San tiene Germán. Tiene mucha pasta. Dólares. Dólares. Money. Compro vocales de polvo. Money. ¿Qué pasa? Dice, vamos a invertir Germán, en un sitio. PSG Germán tiene mucho money. Exactamente. Y vamos a invertir en un sitio que tiene poco money. Muy poco. Que esto está pobres, en Vietnam, Singapur, Purs. Toda esta. Y ahí está Talon.
Talon, que es un equipo que tiene cosas en Overwatch, que tiene tal, que tiene, que de lo que hay ahí hay muchas mil money. Entonces dices, o sea, pesa hacer como uno que tenga rico, money. Bro, Talon, Star. Pobre. Entonces, claro, bueno, no, pobre, pero dentro de lo pobre, rico. Entonces, o sea, clase media. Claro, no, tampoco. O sea, de hecho, no. Humilde y va con un Nokia, ¿sabes? No va con el iPhone. A ver, claro, vale. Que está ahí poca pasta. Entonces, vale. Si junta uno con dinero, otro con fanbase, con mucha. Bueno, del sudeste asiático, lo más profesional que hay y el único equipo que está en todos los eSports, así en muchos sitios, que creo que en Valorant no está. ¿Y esto qué ocurre? Que se juntan estos dos y dicen: Boom eSports. Al Valorant. Exactamente. Un Boom eSports, un equipo que, lo siento Raquel, ese sí que es humilde, ese es como si cogemos aquí a Underdogs Gaming. Es que Underdogs, yo soy como Underdogs porque yo voy con Gaming. Pues nada, vamos a llamarles para entrevistar a alguien de Underdogs. A ver qué opina. Sí, no, pero sí que Underdogs es un muy buen equipo, pero es un equipo que obviamente tiene unos recursos limitados. Que pues tiene buena fanbase. Es muy guapo, la verdad. Y tiene un muy buen branding. Podía yo. Pero se ve, me encanta Underdogs, yo soy muy fan de Underdogs. Y en Wagers no sobra, no sobra en Wagers. Tengo colegas que trabajan en Underdogs, pero. ¿Cómo lo sabía? Tengo amigos que son tal, pero. Sí, eso es muy típico. ¡Hombre! No, no, sí, yo tengo amigos. Pero refiero, pero yo también tengo amigos en G2, pero. Tal, dejaron de serlo. Yo tengo amigos en Fnatic, pero. Sí, sí. Yo Fnatic sí que no, ¿eh? Pero lo que voy a eso, en plan. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues seguramente cojan a los jugadores de Boom, que son muy buenos, que han llegado a la Champions, y los pillan. Seguramente. Bueno, mira, si es a los jugadores, a mí me sirve, ¿eh? Claro, exactamente. Coja también los Famous. Y a mí me sirve. Ya, se acabó. Que me compren. Sí, ¿no? Me Raquel se va a. Yo soy del equipo de Famous. Sí. Me da igual los demás. También puede ser que cojan a. Taipei Assassin's, creo que ya no está siquiera en. Yo creo que va a entrar SKT, bro. SKT es la mía. Yo soy SKT. A ver, claro, es que yo creo que SKT, si no entra en la de Norteamérica, entrará en la de Asia. Pero que claro, es que lo que vamos. Es que entonces, es que obviamente no va a estar el equipo de turno que se llama. El que antes era Nutur, que ahora es. Lo diré. ¿Qué me pasa con los nombres? Que tengo muy malo para los nombres. ¿Qué pasa con los soportes? A ver, un segundito que te lo digo en 0,5 segundos. Por ejemplo, eso. No, Norception, por ejemplo, que es un equipo japonés, no creo que vaya a estar. Estará seguramente Sengoku Gaming o estará a lo mejor Detonation Focus Me, que de Japón es el que más pasta tiene. No va a estar. Bueno, Dangwon Gaming. O a lo mejor está, o a lo mejor meten a SKT porque tiene más branding y se quedan Dangwon sin esto. Ya, pero Dangwon tiene a Kia. Claro, pero por eso digo. Pero de, o sea, si meten a coreanos, que no sé cuántos son, si son dos o tres, si son dos o tres, seguro que van a ser Genji, Angwo, Genji, pero Genji también está en Norteamérica. KT, que son cuatro ya. KT. No, que no pueden. Que en la del Pacífico, vale, van a estar tres coreanos, creo que son. No sé si tienes por ahí, Raquel, el dato de cuántos son en cada región. No, de lo tengo. No, o sea que son 10 de cada región. Sí. Eso, Onslayers, que es de los mejores equipos ahora mismo que hay en Corea y que era uno de los pocos que le hacía frente a DRX, es que a lo mejor SKT coja a Onslayers y coge y hace pop. SKT se cae con el mejor. Oye, claro. No, el mejor va a ser DRX y DRX tiene suficiente pasta como para aguantar a los que tiene. O sea, además en Corea son muy leales. O sea, no se va a quedar con DRX. O a lo mejor coge un equipo japonés. O a lo mejor coge a Boom eSports. Fíjate lo japonés, que te digo. O a Paper Rex. Ojo. Ese movimiento. Paper Rex es otro equipo que efectivamente tiene muy pocos recursos, que son muy buenos y que se ha quedado un poquito en la B. Es que a lo mejor coge a un equipo chino como Invictus Gaming a Paper Rex. O es que a lo mejor coge SKT o Genji a Paper Rex. Llevas media hora sin dar ni una certeza. O sea, ya. A lo mejor sí, quizá. No, claro, porque no se sabe. Claro, pero lo que está. Sí, ah, vale. Claro, es que Raquel claro, nos ha explicado certezas. Oye, mira, ahí estas fechas, ahí está, sí. Y de repente esto ha derivado a quién es pobre y quién no. Ya. Capitalismo, ¿no? Soy de G2, ¿qué puedo decir? Y bueno, pues nada, pues a lo mejor si queréis pasamos de tema, pero a lo mejor solo, ¿eh? Sí. Claro, quizás. Quizá puede ser, maybe, que diría Papa Smart. Vamos maybe. Con él. Vamos con el invitational. Pues sí. Invitational.
ver, Álvaro, ni estoy muy interesado en este tema porque quiero que me lo expliques. Porque no lo he entendido yo bien. Yo sé que Wilders hemos pasado a una frase, copa. Sí, ¿eh? Sí, sí. Me encanta la frase de quiero que me lo expliques porque me interesa este tema. Sí. O sea, quiero decir que, vamos a ver, a mí eso de equipos ricos y equipos pobres, pues hombre, lo de hombre rico, hombre pobre, está bien, ¿sabes? Pero no es lo más relevante para mí. A mí lo más relevante son los pequeños, son las ligas regionales, las ligas pequeñas de amateur, semiprofesional. Eso es lo mío, es donde ligas yo... De pueblo. Ligas de pueblo. Efectivamente. Claro. Yo soy de pueblo, de Galapagar, coño, pues, y soy de Wilders, joder. Y entonces, claro, pues hay que hablar de algo donde esté incluido mi equipo, que por una vez, bueno, iba a decir por una vez, no, otras veces hemos ganado también, pero esta vez hemos, aunque hemos perdido también alguna, pero creo que nos hemos clasificado. Pero me gustaría que me lo explicaras porque no lo entiendo. Perfecto. Sencillo y fácil y para toda la familia. Bueno. O sea, para tontos que soy yo. Venga. No, modo arguiniano, hombre. Vale. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, el Circuito Tormenta ha preparado un invitational previo a la Crossfire, que es la copa que ha organizado la LVP, un poco a modo de lo que se hace con la Iberian Cup, que es la copa que montan con LOL. Es una copa mediterránea, ¿vale? En la que enfrentan equipos de Portugal, de España e Italia. Emulando eso, han hecho lo mismo con Valorant. ¿Qué ocurre? Que bueno, para la Crossfire se clasifican 10 equipos de primera, otros 10 de segunda. No, espera, ¿cómo era? 10 equipos de primera y luego se clasifican 3 que vienen desde... Sí, en principio porque, era... Porque veo que va a empezar otra vez equipo pobre, equipo rico, lo digo yo rápido. Sí. El principio la presentaron como que era participar los 10 equipos de la Rising, que son los de primera, 2 del circuito amateur de cada país, de España, Portugal e Italia. Lo que pasa es que luego, pues, han pasado cosas, ¿no? Vale, ¿qué ha pasado entonces? Esa es la parte... Explico lo de los equipos. Por favor, Raquel, sí. Vale, bueno, básicamente la desaparición de Arctic y que el Betis tampoco juega porque el Wikipedia cogió a los 10 del último split y lo puso. Pero no es así porque, por ejemplo, Five, que subía, va a jugar y KPI, que ascendía a la Racing, va a jugar también, obviamente. Vale, ¿por qué tú pasa? Se estaba preguntando algo acerca de Wai? Es que decía Toru, que claro, mucho, es que no, ¿qué ha pasado? Wai. Que como Arctic se va y Betis tampoco participa, pues sobraba una plaza, que es la de Arctic. Entonces, pues, en vez de clasificarse 2 de lo del Invitational del circuito tormenta, se han clasificado 3. Vale, ya lo entiendo. Entonces, por eso hay 3. Por eso Wai está también. Five, en un principio que ya estaba clasificado. Sí, estaba clasificado. Y los otros 2. Vale, vale. Aún perdiendo en la final, ¿no? De Wilders, se ha clasificado también. Y por eso Alvaronio felicitaba a Venturini porque estaba clasificado. Vale, ya me he enterado yo de todo el proyecto. Claro, pero es que lo adelantaron. Claro, yo es que, vamos a ver, Álvaro, yo estoy a mil cosas y además soy. No, mal. Pero entonces, ¿qué yo os veo y luego me lo explicáis y ya está. Se adelantó por Twitter que Wilders y TLM de Last Monarchy pues directamente entraban en esto. O sea, antes de jugarse ya se sabía. Por eso yo ya le estaba felicitando a Venturini por el grupo. No, vale, ya lo entiendo. No. De Last Monarchy lo jugó en el clasificatorio, que de hecho ganaron a Galaga. Una vez llegan a la final los dos están clasificados. Ah, bueno, claro, llega a la final, vale, no, sí, pero que se clasificaron a través del qualifier. Y eso ya se sabía, o sea, antes de jugar la final se sabía ya. Por eso Alvaronio felicitó a Venturini, que yo también me puse a felicitarle, pero no sabía ni por qué. Pero, o sea, más o menos sabía por qué, pero que lo que no entendía es por qué Alvaronio era tan visionario. Porque yo cogí la bola de las 8 y empecé a decir, a ver, ya está, y ahí ya lo vi todo. Vale. Pero no, hablando ya un poquito más en serio, bueno, el Invitational de Tormenta es lo que ha dado, lo que iba a dar 2 plazas y que al final ha acabado dando 3, como ha contado Raquel. Y hemos visto que Wilders, The Last Monarch y Five Media Clan se han clasificado directamente para la Crossfire. Repasando así un poquito por encima el torneo, pues veíamos que había equipos como algunos recién presentados, como era Guasones, que no consiguió absolutamente nada. Cayó en cuartos de final contra la Academia de UCAN Tokiers por un 2-1. UCAN, que sobrepasaba por 2-0 a Serpes Gaming. Y luego ya en la final, Wilders, bueno, en la final... En las semifinales ya Wilders ganaba a UCAM en esta instancia. Entre 2-1. Otros equipos... 2-1, exactamente. Luego, en el resto de equipos que estamos viendo, pues estaban K8, Intrus, Z, T
TDC, que el proyecto pinta bien. Ahora, de momento, lo único que han jugado ha sido la final del circuito Tormenta, que están viendo a ver si entra en Liga Nexo, por el tema de Ravis y tal. Estamos ahí viendo unas cosas y otras, porque así un poquito de previa. Pero luego también está Team Galaga, que también se esperaba algo más, y al final absolutamente nada. Exotic Gaming, que también apuntaba con un roster bastante serio, y tampoco. Y luego, al otro lado del bracket, un Underdogs que ha presentado hace poquito el rebranding que han hecho, con un logo así bastante, bastante curioso, la verdad. Contra Melilla Titans, ganaba Melilla Titans. Sí, pero ya ha dicho Jota a mí que son pobres. Es que son amateur. Ah, bueno. Claro. Vale. ¿Qué pasa? Y nada, pues el torneo al final acabó decantándose para Wigers y TLM, luego se enfrentaron entre ellos dos y The Last Monarchy acababa... Sí, creo que acababa llevándoselo The Last Monarchy. Sí, la final ganó... Claro. Sí. Lo acababa llevando The Last Monarchy, sí, sí. Eso es. Así que, sí. Bueno, ha sido un evento que sirve de antesala, pero que yo creo que van a cambiar... O sea, que al cambia final mucho. Es... Claro, es que es lo que estábamos hablando. Entre una liga y un torneo... A mí un torneo no me vale de nada. Y más un torneo tipo Iberian. El Iberian del LoL, por ejemplo, se prueban a muchos jugadores rookies, ¿sabes? Claro, claro. Y es que, ¿cuándo fue? Joder, se me ha ido. Bueno, da igual. Pero, sí, sí, pero sí. Que es que, claro, la Liga Radiante hasta diciembre no empieza. Es que hay una cosa diferente. La Liga Radiante empieza ahora. Empieza ahora mismo. Ah, empieza ahora. El 29 de septiembre presentan las cosas. En octubre, calculo yo. Sí. Vale, o sea, octubre... empieza con el curso escolar, como y, tal. ¿Y la Valorant Rising? Bueno, la Rising ya el año que viene. El año que viene. La Rising ah, vale, o sea que la Rising hasta sí. El año que viene, nada. Sí. Y, que no se va a llamar Rising. Empieza ahora. Claro, que va a ser las Challengers que ha contado Raquel antes, correcto. Del circuito. Sí, que ya no se va a ser Valorant Rising, sino va a ser sí. Challengers, ¿ok? Exacto. Que no va a haber ni ascenso ni descenso. Sí, sí, no. Va a haber ascensos a final de año después del segundo split. Hay torneos de ascenso. Pero... Eso, ¿hay torneos de ascenso split, y no de descensos? Hay... ¿Qué pasa? ¿Que va a ser una Challenger cada vez más grande con más equipos o qué? No. Las internacionales sí. Pasan de 10 a 14 equipos entre 2023 y 2028. Vale, ya claro. Me acuerdo. Vale, vale. Eso es. Y entonces, esto ha servido antesala, y ya me he acordado, lo que estábamos hablando antes, entre un torneo y una liga no me demuestra nada. ¿Por qué? Porque las Genesis Cup, con las que empezaron a abrir el espectro de competiciones de España, a mí de qué me valía que ganara de repente un día Giants, al otro Tenstar, que era como, esto de que metan aquí a Europa en España, pero no entiendo ni por qué. Yo digo una cosa. A mí me parece que tiene sentido que hagan un torneo ahora para un torneo para clasificarse a un torneo que se va a jugar en octubre, que sí. Ha habido off-season, mucho cambio de roster, de equipos, desaparece Arctic, por ejemplo. Aparecen nuevos equipos, como Guasones, sí. Exacto. Y me parece correcto que desde Circuito Tormenta hayan escogido hacer ese torneo de clasificación a la Crossfire. Estoy lo que no entiendo es que de Portugal y de Italia se han cogido directamente bueno, en Portugal a los dos primeros y luego en Italia al primero y del segundo no lo han cogido porque el roster ha cambiado y han cogido supongo que al siguiente es que... O sea, no se ha hecho torneo clasificatorio ni en Italia ni en Portugal que yo supongo que eso dependerá de Italia y de Portugal y no será de la LVP igual que aquí pues el que, más, el que controlaba era... ¿Y Rayos crees que no ha tenido nada que decir? Es que la diferencia creo que hay. Es que yo no sé, yo no tengo ni puñetera idea, sinceramente, pero yo no sé si en Italia y en Portugal hay una organización, como por ejemplo, sí que hay aquí en España, que es la LVP, que no es Riot directamente. Entonces, la LVP no, pero hay una organización que se llama Riot, que precisamente lleva Iberia, o sea. El que regula sí, todo. Pero Riot supongo que. Se lo habrá dejado a cada uno. Claro. Cuanto menos competiciones quiere hacer, menos le cueste y mejor para ellos. La LVP y el GT se nutren de esas competiciones, entonces sí que quieren hacer más torneos, más competiciones. O sea, cuantos más. En Portugal y en Italia están los circuitos regionales, o sea, amateurs. Sí. Supongo que no lo sé si lo organiza como tal Riot o hay otra empresa. No, es. ¿Cómo se llama? Bueno, pero no es Riot, ¿no? Es como una LVP, pero de Portugal y de Italia. A lo mejor ha sido por falta de presupuesto, falta de tiempo, es que ahí entran muchos factores.
Claro, pero o sea que cada uno llega al torneo de una forma diferente. Sí. O sea que Edgar ha llegado y ha dicho, haced lo que queráis en cada país. No quería yo decirlo, pero el torneo mediterráneo ha sido un poco de, no me calentéis la cabeza. Creo que se ha organizado en muy poco tiempo, ¿eh? O sea... Ya, pero vamos a ver. Tienes un hueco ahí enorme. ¿Sabías cuál era el calendario internacional? ¿Qué haces con ese espacio? A ver también lo que ocurre en la Crossfire, porque, o sea, tiene sentido que grandes equipos como Giants, como Case, bueno, aunque hayan cambiado el roster, pero que sean muy superiores a los del circuito amateur. Claro, hombre. Claro. Es que le va a coger un Rebels. Claro, la imagen... La imagen que den también del circuito regional no sé si va a ser del todo favorecedora. Realmente tienen un bate y eso lo quieren. Eso es lo interesante, ¿no? En plan, imagínate que de repente hay un equipo pequeño, ¿no? Como le gustan a Faustino y dicen, claro, en plan, oye, que le he ganado un equipo de la URL. Es interesante, sí, porque la además la primera. Bueno, la primera. Mira, fase, mira KPI. La primera fase del torneo. La primera fase del torneo, escúchame. Dejar a la valor a la jefa. Pero si eres Faustino. La primera fase del torneo es al mejor de un mapa. Entonces, se pueden dar alguna sorpresa porque pues, cualquier equipo puede perder un mapa. Otra cosa ya es luego que va a ser al mejor de 5. Pero al mejor de uno, pues oye, igual tiene un buen día el equipo portugués, el italiano o el de España, de amateur, y pues se carga algún equipo. La Copa del Rey de Fútbol. Que todavía está empezando, tal. Sí, 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 sí. Que solo es a ida. Y es, si te hacen un gol y te gana el Extremadura y eres el Real Madrid, pues comes, sí, y a casa. Pues sí. Pero yo soy partidario de ese formato. Es que a mí también me gusta. A una copa. ¿Qué no te gustaba la liga? Ahora voy. Pero es que yo tengo varias partes en todo esto. Me gusta todo, tío. ¿Es esto, Jeda? Me gusta sigan, todo. Sigan. Y ahora añado yo mi... Sí, que ahora quiero. Que sí. Yo no iba a decir nada más. Vale, pues entonces digo. Ah. A mí me parece bien que existan las ligas, porque es el formato más continuista, pero de cara a un torneo, si me estás metiendo una Iberian Cup que no tiene ninguna relevancia, o una Crossfire que no tiene ninguna relevancia, más allá de decir, bueno, tengo equipos chiquitos y quien quiera probar cosas es el sitio y escenario perfecto para que lo prueben. Para otra cosa no me vale. Méteme un mundial de selecciones. Ojalá. ¿Qué pasa? No interesa todavía a Ríos hacer eso, porque claro, no, los mundiales de clubes todavía tienen mucha mayor relevancia. Ya estamos viendo unos Worlds y una Champions que arrasan. Vale, cojonudo, pero si das un saltito más, ya te digo yo que eso no te vale para nada. Más allá de que para que los clubes fichen. Pero es que en fútbol te la juegas igual. Puedes fichar o no fichar. Y lo que fiches te puede salir rana o te puede salir el nuevo Messi. Sí. Álvaro, pero escúchame. Es que de hecho precisamente, en este, ya lo dijeron los de Riot, en esta temporada lo que hacen es, después de la Champions, dejan que hagan los third party organizers, los organizadores de los third party, coño, los TCO, como se llamen, que organicen sus competiciones. Por ejemplo, la Red Bull Home Grounds. Ahora también quiere estar la Iberian Cup. Entonces, lo que... Bueno, que haya un organizador que diga, vale, vamos a coger y lo vamos a hacer por países. Es que lo que tiene que hacer es Red Bull o alguien así y decirlo que lo van a hacer. Y entonces, pues, se hará. Lo que pasa también es que si Red Bull hace un torneo que coincide con el de la LVP y es de países... Si de repente Fitiño está en Giants y Fitiño no va a competir, o sea, va a competir en la selección española, pues vente, no vaya al torneo de... ¿Qué es el problema? No, pero... ¿A dónde se ahora... No, ahora... Sí, en el fútbol es así. ¡Claro! Sí, pero la diferencia es que la selección... Pero escúchame, Mick, igual que ahora la LVP organiza un torneo que no se cruza con Red Bull Home Ground, ¿no? A mí, ¿verdad? Claro, sí. No, pues bueno, que se adapte la LVP a que de sí, Río te diga Mundial de Selecciones. Tienes que hacer parón. Pero que no es, eso es lo que digo. Que Riot no puede, Riot no lo va a hacer porque está dejando las third party organizers que lo hagan. O sea, ellos, después de la Champions, quieren decir, me limpio las manos y me organizo ya para la siguiente temporada. Y ya estoy cogiendo carrerilla para la siguiente temporada. Y entonces las TCO, ¿cómo se llaman? Las third party organizers. Sí. Las third party organizers. TPO, vale, sí. Las TPOs son las que hacen eso. Entonces, lo que tiene que hacer el mundo de selecciones no es Riot, es Ibai a lo mejor. Pero es que entonces no es igual, no es igual. No es igual, fíjate, tiene que ser un santo. Claro, pero es que la FIFA hace las selecciones, pues aquí igual, Ríos tiene que hacer las selecciones y ya está.
Pero es que no lo va a hacer porque pasó hasta las Champions y lo eclipsaría. Y no es lo mismo, que no es lo mismo. Que son cosas diferentes. No es lo mismo un roster con 5 españoles, bro. Bueno, pero que a lo mejor lo hacen dentro de 4 años. 5 coreanos, 5 japoneses. A una competición internacional que sea de clubes. Claro, o sea. Marca. Es que a ojos de un aficionado al deporte, el Mundial de LOL o el Mundial de Valorant no deja ser la Champions en el fútbol. Sí, sí, claro, por supuesto. Si tú haces un Mundial de Selecciones, estás haciendo una cosa diferente. Sí, sí, lo sé. Sí, de hecho, en Overwatch lo hacen así. En Overwatch hay Mundial de Selecciones. Para algo bueno que tiene Overwatch. ¿Qué? Para algo bueno que tiene Overwatch. De hecho, precisamente, lo que más se veía era el Mundial de Selecciones. Se veía más que en las finales de la Overwatch League. Sí, sí, sí. O coincidencia. O coincidencia. Claro, pues si yo estoy contigo ahí. Ya, pero toda la gente que puede mover, toda la gente que puede mover. Tú sabes, a nivel de números, todo lo que puede traer hacerlo de selecciones. Mucho solo más. Por la tontería de juega españita. Sí, la cantidad de gente que ni el concepto que veo ya a España. Es que, exacto. Y no ha visto un partido de básquet en su vida. Claro. Sentimiento de pertenencia. Eso es ABC. Pero lo que digo es... Bueno, que puede ser que lo organice Riot, que no te digo que no, pero que yo no quiero... ¿Sabes, Jami, que habla? Si lo quieres rápido, tiene que ser Ibai el que diga, hermano. Ya lo ha hecho. Ha hecho showmatches y ha juntado... ¡A eso voy! Pero es que un showmatch no es lo mismo. Pero que no tiene que ser Ibai que lo haga. Tiene que ser el propio Riot. Porque tiene que ser un... No lo han hecho. ¿Cómo es la palabra? El propio organismo, en plan, que gestiona todo... Pero no tiene... No creo. Ahí sí que te digo que no, ¿eh? Ahí sí que te digo que ni de coña. No tiene que ser. Siempre tiene que... Pero porque, a ver, la Red Bull Homegrounds y esta Iberian Cup, como se llama, la Crossfire, la es oficial en tanto. Sí, pero la hacen unos terceros, no la hace Riot. Si el mundo que da igual que la haga Riot o no. Tú quieres, en plan, no, Riot, déjame que haga un mundial y no solo me dejas que lo haga, sino que además lo tienes que hacer tú. Y si no, te mato. No, hombre. Por favor, sacate esta amenaza pública. Gracias. Literalmente creo que deberían hacerlo tanto en LOL más te da que el que lo organice sea Riot o Paquito Gaming. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Pero por la oficialidad. Sí. Claro. Es que no es lo mismo hacer un torneo de selecciones hecho por. Y que sean. El Mundial de 2010 pero no si hecho colabora por la Riot. Cuenta como amistoso, no está por. No se considera partidos oficiales. Igual que la Liga. El Francia contra España era un amistoso y mira cuánta gente lo vio. Vale, pero no hay más. No hay más. No hay más. También se hizo un España-Francia en Gamépolis y creo que lo vio el organizador y los jugadores que estaban allí. Ya, pero es que no es lo mismo que lo organice Ibai a que lo organice. Pues por eso, no es lo mismo que lo organice Riot a que lo organice un third party. Pero si claro, el third party es 8, ya es Ibai. Pero si es Red Bull y nadie los. ¿A quién le importa? Ahí quiero ver si hace Red Bull lo hace bien. Bueno, Faustino habla. Sí, no, y nosotros también estamos haciendo bien las cosas y hay otros programas que se ven más. Es que... ¿Te pongo el mismo ejemplo? Ya está. Pero... Pero no es lo mismo porque si lo hace Riot, tiene esa seguridad de movilización. Bueno, ya, claro. Y de que si hay algún parón, alguna liga o algo... La liga, eso se jode y tiene que mover todo. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Deja, Sergio. Me entran unas ganas de hacer una velada. Sergio, deja la motito y a ver si te pones a jugar al Pokémon Night, crack. Venga. Hala, venga, ya está. También para ti, por hablar, Sergio. Que tienes el depósito ya llamadito. Aquí hay para todos, macho. Hermano, que es que la moto no... Pues me parece que lo de la velada no es mala idea, ¿eh? Eso de que ha planteado ahí... ¿Y tiene boxeo, gente? Lo que pasa es que tengo ahora otras prioridades, pero algún día ya verás. Sí. Bueno, esto... ¿Pasamos de tema, Raquel? Sí, ¿no? Prioridades son prioridades, pero bueno, pero no, pero van a ser para bien, estamos negociando. No, pero si lo de las prioridades lo dice él por lo de la moto.
Ah, vale, por lo de la moto, vale, vale. No, es que como decía que yo también estaba, como le decía que estaba yo también con otras prioridades, tenemos planteado para vosotros, estamos negociando alguna watch party. Tenemos preparado algo o estamos preparando algo para final de temporada, que será para diciembre. O sea, estamos preparando cositas, gente, con nuestro humilde presupuesto, ¿vale? Con lo cual, todas las sus que nos deis es bienvenida, se ha dicho de paso. Pero sí que es verdad que con nuestro humilde presupuesto vamos a intentar hacer cosas un poquito más allá de los tres programas que ahora mismo tenemos en la parrilla. Sergio no lo ha puesto, creo. Si pone DRX en el chat, Álvaro regala subs. Tu amigo Álvaro regala 5 subs, Sergio. Como le conoces, sabrá que es muy generoso. Sí, sí, sí. O sea, le hemos pillado en el día tonto. Entonces, hoy es el día que tienes que poner DRX en el chat. Si este desgraciado se ha llevado más sorteos que nadie. Efectivamente, ya lo sé que se ha llevado varios sorteos. Ya, efectivamente, eso es lo que se llevó. Oye, pues puede llevarte más, así que pon la palabra DRX, que al Baronio le da igual pagártelo a ti que pagárselo a otro, si lo va a pagar. Sigamos. Raquel, ¿quién habla de este tema? Jmic. Dale, Jmic. Me habías pillado un poquito. ¿No? Del solo Q, sí. Sí, estamos en un programa que se llama Los Periféricos y Sports Solo Valorant, en la cual. Sí. Estamos en. Está pensando en la escena, Sí, no, es que me estaban diciendo que el enlace que tenía puesto en Instagram no me funcionaba y estaba viendo si ya funcionaba o no, para que la gente lo vea por aquí. Vale, sí, porque estamos viendo los clips que estás poniendo en Twitter, que son chulos, sí. Son buenos, ¿no? Ya, o sea, a ver, si quiero, yo aquí quiero hacer ya puñeteros clips, a ver si me establezco en un sitio y dejo ser un nómada. A ver, pero bueno, trabaja, tío. Hablando de... Hablando de... Creo que nadie la escuchaba, Raquel, yo solo. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, ¿me quieres sentar en algún sitio? Y le ha dicho, trabaja. La de trabajo. Te lo ha dicho la Valora jefa. Hola, gente, te lo ha dicho la Valora jefa, macho. Mi primo está indispuesto, no puede, le han dado un palo tan fuerte que se ha ido. Bueno, voy a hablar de la Solo Q Challenge, que ahí también hay palos. Solo Q Challenge. Dile al otro que vuelva, por favor. Me pone muy nervioso. Mejor. Este primo. Preferimos a Mick, preferimos me a pone Mick. Muy nervioso este primo tuyo, Mick. Ya, bueno. Tontería aparte. No vuelvas a traer al programa. Vale, adiós, tonterías aparte, adiós. Adiós, Mick. No tenía el tema preparado, profe. No quiero ser chivato, pero. Hola, hola. Vale, ya. Si me ha visto. Que no sé qué ha pasado, que se me ha ido el internet. No sé qué ha pasado hoy en tu. El caso es que en el Solo Q Challenge ha habido palos muy grandes y ha habido beef. ¿Por qué? Pues porque obviamente ha habido. Bueno, el beef que ha habido, ¿no? O lo que se ha dicho por redes sociales. Es que ha habido. Primero explica de qué va el. Primero explica solo Q Challenge y ya luego explica el otro. Es verdad, perdón, es que voy. A la cena. El Solo Q Challenge, ¿qué consiste? Es un torneo que no es oficial de Riot, lo siento, Álvaro, no es oficial de Riot, pero Pablo, es un torneo que organizan. Organizan Lembo, Hitbox y Black, si no me equivoco, creo que se me va a traer. Y es un torneo que es muy parecido al Solo Q Challenge del Millor, que también entra en colaboración con Riot, en el que pues cogen a creadores de contenido, que este año han adaptado una cosa nueva, que es el Hyrule y el Luelo, ¿no? Cogen creadores de contenido y tienen que, con una cuenta nueva, llegar lo más alto posible. El que más alto llegue gana el Solo Q Challenge y tienen también un premio monetario. ¿Qué es lo esto nuevo que decía del Hyrule y el Luelo? Que este año lo que han hecho es que los mejores jugadores lo han puesto en el Hyrule y en los jugadores peores, que a lo mejor vienen de otros juegos, que se enfocan más en traer gente nueva a la comunidad de Valorant y traer gente nueva a este evento, ¿no? Que es el Solo Q Challenge, como por ejemplo de Antonio y todo esto, pues son gente que no juega tanto competitivo y que a lo mejor, pues como mucho, llegará a un diamante, a un platino, no llegará a ese radiante que llegan los de Hyrule. Juega mucho y no sube. ¿Cómo? Juega mucho y no suben, efectivamente. Nariz. Son casuales. ¿Qué pasa? La gran polémica es cuando han llegado a meter a gente en el Hyrule que su pick es diamante, por ejemplo. Yo, siendo un malardo, mi pick ha sido inmortal, ¿sabes? Entonces, hay mucha gente, sobre todo en el Hyrule, jugadores y jugadoras profesionales, dos en concreto jugadoras profesionales que son Kiria y Paula, que han estado muy tristes, pues porque, por ejemplo, además Paula se había currado un videazo. Muy triste. Muy,
Bueno, triste y enfadada. Bueno, espérate que empieza la sección de salseo. algunos más que otros, también te digo. Pero también porque algunos eran más amigos de otras personas que otros. Entonces, claro, pues obviamente ahí. Pero el caso... Primero, aparte de lo del rango, ha habido también polémica cuando se iban anunciando los creadores porque pues hay mucha gente de fuera de la comunidad, por así decir. O sea... Ah, sí. Bueno, y también no solo eso, sino que también ha habido polémica con un señorito. Pero bueno, eso lo diré después. Pero sí, hay mucha gente fuera de la comunidad. Pero que eso se te refiere al Luvelo, ¿no? Porque en el Luvelo la idea es esa, en teoría. Está bien por una parte, pero no hay que abusar de traer gente. Pero en el a Luvelo, nivel de negocio es lo que le sale rentable. Claro, pero es que igual que en el Solo Cuchillas del Millor, que en el Solo Cuchillas del Millor estaba el Chocas, que juega al LoL cada cuando. Estaba... Folagor, efectivamente, en plan que había gente que era Frigo Adri, que tampoco que habrá jugado. Gref, creo que también estaba. Gref, que sí que han jugado al LOL como he jugado yo. Que creo que yo he jugado a algo streaming nunca y he jugado más al LOL en streaming que ellos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, a eso voy, ¿no? Pero por eso mismo, porque es una idea interesante, es para marca, es para que la gente venga, gente nueva, descubra el LOL en el caso del Millor, el Valorant en el caso del Solo Cuchillas de Valorant. Y que se involucre, ¿no?, en esta comunidad de Valorant y que además vean esos streamers nuevos. También el problema es que, sobre todo en el High Elo, sí que ha habido algunos jugadores que se han dado la oportunidad, como por ejemplo Scythe, para que a lo mejor crezcan, que eso es una cosa que sí que se hacía mucho en el Solo Queue Challenge de LOL, que había, por ejemplo, Flaker, de hecho salió el Solo Queue Challenge de LOL, era jugador profesional, pero la gran fanbase que cogió fue cuando ganó el Solo Queue Challenge de LOL porque era muy bueno y farmeó como un diablo. Ya era bueno. Claro, no, ya era por eso, ya era bueno, pero lo que se dio es visibilidad. ¿Por qué? Porque estaban todos estos streamers grandes, pero la idea no era que los streamers grandes ganasen. No era que, porque obviamente es que aquí en el Solo Queue Challenge lo que tienes seguro es que va a ganar o Biswell o Scythe o con Lamenta. Bueno, también está, pero sí, Scythe es mucho más enfermo. Sí, pero la idea, la diferencia... es que en el Solo Queue Challenge de Valorant, de LOL, que diga, Sir Maza sería el nivel del Millor. Un streamer, que es streamer, que bueno, a ver si puede pegar con los pro players. Pero lo que estaba era plegado también de pro players, el High Elo, en donde ahí, obviamente, era, bueno, el streamer se va a quedar, sí, va a llegar a Challenger, pero va a llegar a Challenger, yo qué sé, cómo van los puntos, 500 puntos, y después todos los pro players van a estar en Challenger, 1000 puntos. Vale, y son, si, obviamente, los que ganan. Y si yo te digo Boaster... ¿Qué me dice? ¿Jugador o creador de contenido? Boaster es jugador. Pero era creador de contenido. Ya, pero a ver, ya, ¿y Miswell qué es? ¿Jugador o creador de contenido? No, es lo mismo, no es lo mismo. Boaster saltó a ser jugador. Miswell directamente ya era jugador. Ya, bueno, ¿cómo se llama este? Lo diré en Sentinels. Ya sé, sí, fue pro player, ya, pero usted también fue pro player hace tiempo. O sea, lo que te digo, era un pro player que se metió a crear el contenido y después se le dio otra vez la picardía y dijo, venga, vamos a tener otra vez de jugador. ¿Sabes lo que te digo? Es como eso. Pero a lo que voy, o sea, yo no critico eso, porque yo no lo critico. Yo lo que traigo es que una de las polémicas ha sido esa. Ya hay muchos creadores de contenido, pero que será muy poca oportunidad de gente chica. Porque obviamente en el duelo no va a dar oportunidad a gente chica porque lo que quieren es traer a gente nueva y es de donde tiran gente nueva. Y en el Solo Queue Challenge de Valorant, de High Elo, que es donde se supone que se hace y se forma comunidad y se crean nuevas estas, pues lo que están es gente que, uno, ni es High Elo, dos, son ya conocidos, y tres, que también creo que es el problema de muchos, son amigos de otras personas que sí están en él. Que yo no digo que es lo que piense, digo que eso es lo que se ha estado manejando por... Los participantes de la categoría Solo Queue Valorant 2003 son los siguientes: Hitbox, Black, Lembo. No veo bien que los organizadores participen, por ejemplo, ¿sabes? A ver, no, el Millor era organizador y participaba. Yo lo que no entiendo tampoco es por qué Lembo está en el High Elo. Eso sí que no lo entiendo, cuando Lembo nunca ha sido... Y él siempre defiende que no, el pueblo... Pues sí, tanto el pueblo... Pero es mi opinión, o sea... Vale, el Millor lo hace, pero yo creo que no debería estar bien eso, porque tú tienes que darle espacio a la gente, si eres organizador, y asegurarte de que la competición salga bien y pero esto no es algo como súper oficial y tal. No, es pero... Es como o sea, el Solo Queue Challenge de Valorant, de LOL, empezó porque el Millor es un chulo y dijo, no, yo quiero ser más,
quiero ser mejor que nadie, ¿no? Y es como, bueno, pues a ver si lo eres. Es que tú ves la gente que está en la categoría low elo y no han dado oportunidades a ningún creador de contenido bajo que se dedica a Valorant y lleve tiempo. Ya, es que mira, eso es el caso. De low elo, no sabemos quién se ha presentado tampoco, ¿no? Ya, pero de low elo sí que es verdad. En low elo no hay creador de contenido pequeño, pero que es lo que te digo. Que creo, no sé si en low elo había creador de contenido pequeño en el LOL, que creo que a lo mejor había, pero había poco. Pero sí que a lo mejor yo veo aquí. Pregunto, ¿os habéis presentado alguno de los cuatro que tengo delante? No. No, no, o sea, no, mira, yo, no, digo, digo, yo, digo, yo lo digo ya. Yo no lo he presentado porque. Que hacer un video, porque... ¿no? Y presentarlo, ¿no? Yo lo habría, hielo, lo habría, ¿no?, hecho porque ya lo hice el año pasado, pero es que yo sé que a las organizadoras no les caigo. No te van a coger. Sí, no les caes bien a los organizadores, pues a mí me han tratado muy bien siempre. No, no, sí, sí, se pueden haber tratado bien. Una cosa no tiene que ver con la otra, Fausti. Y ahí lo dejo. A ti te pueden haber tratado bien, ahí lo dejo. O sea, a mí ha habido uno que sí me ha tratado bien. Y ya está. Bueno, el caso. Sí, a ver. High Elo que vemos aquí, Miswell es High Elo, Codamenta, Black, Hitbox, Kiles, Ulis, no, Kiles, Leviatán, sí podría ser, Starbright, sí, Sirmaza, sí, Kami, sí, Fitiño, sí, Toceo, no sé quién es Toceo, la verdad, Nixerino, sí, Orcus, sí, Zocker, sí, Borwen, sí, Viti, sí, Al Pacino podría ser, Side, sí, Vares también, pero por ejemplo, Nara, Dani Kongi, Stages que no me suena mucho, pero Cadnita, Aquela Reina, que vea por aquí, Sergio Ferrá, Cami. Ferrá. Claro, Cami no, Cami sí, perdón. Ulises. Y Yescu, no son Jayelo. Y Lembo, escúchame, Lembo no son Jayelo. Es que me falta gente, pero en plan. Es que, creo esto, que, es gente que está tan súper bien, pero que vayan al duelo. Claro, ¿no? Por eso que no está mal organizado, es a lo que voy. No está distribuido de un nivel bueno. Y de hecho, vale, la polémica de hecho, donde más ha salido sobre todo, ha sido con que alguien, una persona, había dicho, había nombrado lo que yo he dicho, ¿no? De que hay gente que es low elo tal, lo había dicho muy abiertamente, y hubo un creador de contenido en concreto que se lo tomó muy a lo personal y que de nuevo intentó cancelar a alguien por redes sociales. A ver, no. Kiria dijo eso, ¿no? Y ya, pues, Dani Kongi contestó y empezaron ya con los piques personales. Es que vale, yo no quiero decir nada porque es que yo tengo pique con una de las partes. Entonces, o sea, yo digo los nombres porque, coño, están en Twitter. ¿Qué pasa? Está yo porque le provocó Dani y ya está. O porque se tomó mal la respuesta. ¿Sabes? Yo ahora mismo no recuerdo quién empezó con el pique personal, pero. Es que, o sea, ya se liaron a otras cosas. Ya. Es que digamos que lo que pasó, a lo mejor... Como aquí. Con alguien que sí, se quejó. Ni más. Pues de repente, que por cierto, lo que dijo Kiria... Yo no me meto ahí. Después de lo que pasó, llegaron un montón de creadores de contenido grandes a defender a Dani Kongi y a decirle cosas, tal, y un montón. Porque Dani Kongi obviamente también es amigo de Star, de todo esto, de Lucas Rojo. Bueno, básicamente a Dani Kongi le llamaron chupapollas. O sea, vamos a hablar. Claro. Es que estamos aquí dando 50. Es que yo no lo puedo decir porque el Dani Kongi me dijo en un tuit hace mucho tiempo que yo le había dicho también chupapollas y que yo había dicho cosas. Entonces, yo no puedo decir nada porque yo tengo beef con Dani Kongi. Vale, menos mal que no lo has dicho. Es que no puedo decir nada porque si no, después vamos a cogerme otro clip. Es que a mí lo que me cogieron es que el Dani Kongi habló con Starlight y cogieron y pusieron un puñetero clip en el universo Valorant. Cuando yo era un noname de mierda, que yo había dicho una cosa que no tenía que ver. Entonces, Álvaro, no me parece muy mal. Mira que te lo he dicho, que no le suba la tensión. O sea, es que otra vez me le estáis haciendo que le suba la tensión. ¿No? Pero, gente. A ver, chicos, que estamos empezando la temporada. Pues ya. Que este chico no nos llega a diciembre. ¿Le va a dar algo? Pues mira, a ver, Mick, ¿te llevas bien con alguien o no? No, sí. No, si yo. Eso ha sido yo, muy buena pregunta. Este es lo gracioso. Oye, Axel, tú no me jodas. No me llevaba mal, macho, por eso, es la Valorant jefa, macho. O sea, es que se nota, Sí, de los paloféricos es la jefa, desde luego. No, pero si sí me llevo. Yo no me llevaba bueno, mal con. El solo queue empieza mañana. Lo podéis ver en Twitch, hay muchos creadores. Así y veis ahí los piques y pues las cosas. A ver quién acaba ganador. Y ya está. Así, y corten. ¿Qué pasa? Estamos ¿Vamos fuera. ¿Vamos al sorteito o qué? No, Álvaro, no. ¿Qué ha pasado, Álvaro? Que no me enteraba ahí.
Que no, se quiere ir. Estamos fuera, ya está. Se quiere ir. No te vas. Vamos a empezar con los sorteitos. Venga, a ver quién le toca primero, a ver quién le toca segundo. Bueno, el primer sub, ya sabéis que son 5. El primer sub va para. Raquel. Este no va. Ah, Pablo Axel. Pablo Axel ha ganado el primer sub. ¿Ves apuntando, Alvaronio? Sí, ya estoy abriendo para hacerla. Sí. Venga, vamos con el siguiente. A ver, por favor. Vamos María Isabel. Madre. ¡Ostras! La mamá de Raquel. Muy bien, María Isabel. Felicidades. Venga, nos alegra muchísimo. Que sois súper fieles. Muchas gracias. Como no me toque, me rayo, ¿eh? ¿Eh? A ver, vamos a ver el siguiente. ¡Gavilán! ¡Ostras, macho! Ahí ha tocado. Como le toque a mi familia entera y no me toque a mí. Efectivamente, esto es muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Alvaronio, vas a pagar la mejor familia de Raquel los subs. Dios, qué divertido es esto. ¿Cuántos me quedan? Mira a ver si te ha llegado. Sí, te ha llegado. Venga, ya está llegando ahí. ¡Ya está llegando! Jota, venga, Gavilán, venga. Pero si está suscrito. ¡Ojo! Los Periféricos de Sports te damos las gracias por la sub. ¡Gracias, Alvaronio! Mira, fiesta. La ruina de este mes. Mira, te están dando las gracias. Pero si son 15 euros, para de llorar. Exactamente, macho, pero luego estás ahí con el papagabi. A JB no se la puedo pasar porque ya tiene canjeo el Prime. Vale, bueno, siguiente. Siguiente le doy, ¿no? ¿Cuántos me quedan, Raquel? María Isabel, dos. ¿Cómo lo encuentro? Dos. Venga, vamos con el siguiente. ¡Romewer! Enhorabuena, Romewer. También ¿cómo te lo nos encuentro? Es un gran seguidor. Ahí está, Romewer. Y vamos con el último, ¿no? El último. Vamos con el último. Espera, que voy a poner la música. Mira, ahora ¡y Sandrino! ¡Menuda estafa! ¡Sandrino! Sí, señor. Yeah. Mira, Romewer se pone tan contento. Ahí está, sí, señor. Dale, Sandrino. Pero Sandro ya tenía sub, creo. También. Bueno, pues nada. Felicidades aquí a los campeones. Álvaro, que ya paga, vais a ver. ¡Este magnífico programa! ¿Dónde está? ¡Ahí está la sub de Alvaronio! ¡Otra vez! Los Periféricos de Sport te damos las gracias por la sub. Gracias, sí, señor, damos fe de que está regalando esa sub porque están entrando a cañón. Pero, ¿dónde probador, está? Me falta, claro, pero es que hable tu madre, es que si no, no la puedo encontrar. Se acaba de hablar. Hablaba antes. Que hable tu madre, que como que hable tu madre. ¿Quién tienes? María Isabel. Cierto. RC, María Isabel, RC. Así que venga, dale ahí caña. Bueno, ahora comprendo por qué Mick odia a Fnatic. ¿Cómo? Ahora comprendo por qué Mick odia a Fnatic. ¿Por qué? Los Periféricos de Sports te damos las gracias por la sub. Así es como convierto a gente en Halo, Álvaro. Bueno. ¿Cómo mola esto? Qué divertido. Bueno, nos despedimos, ¿no, gente? Mientras Álvaro me sigue pagando ahí, ¿no? Vale, pero vale. Es que a tu padre no puede, Raquel. Venga, te regalo a ti, Raquel. Pero que no, que mi padre no tiene el Prime. Que tiene el Prime echado. Bueno, pues nada, pues ya si eso se lo debemos. Sí, suscrito. Ah, no. Espera. Pablo, espera. Nos despedimos. Déjale que está ahí todavía sus cositas. Bueno, chicos, nos vemos por otro programa. Gracias a ti, muchas gracias por venir, de verdad. JMIC. Ahora. Besazo, gente. Le diré a mi primo que traiga un poquito de vodka para la semana que viene. Más no, por favor. ¿Y qué? Más no. Te damos las gracias por la sub. Qué tranquilito. ¿Y quién quedaba? Y nada, eso, que espero que Adelote se quede tranquilito esta semana. Sí. esperemos. A ti. Muy a gustito. Don Álvaro, nos despedimos. Bueno, Sandro, te la pago el próximo día porque no has hablado por el chat y no te soy capaz de encontrar, así que cuando hables no te la robo. Ya se la das otro día porque ahora a mí no tiene su. Eso, además, o sea que... Pues nada, chicos, gracias por arruinarme, púdrete Fnatic, ojalá no vuelvas a jugar nada en tu puta vida, y DRX, no pases por ningún escenario internacional más. Muerte a los China Rappers y un besito para todos. Mañana a las 8
La clase de los buenos, la del LOL, la del que se habla cosas de verdad y no los piumpiums estos, la verdad. ¡Hala! ¡Toma, Raquel! Álvaro, todavía te queda algún programa, ¿no? ¿Para qué? En virtud de desgracia, sí. Bueno. Le queda uno por aquí. Bueno, ya nos echarás de menos, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Luego meterá en el chat, estará todo el rato ahí en el chat, dale sí, que te pego. Sí. Defendido a Fnatic. No lo sé. Eso ya no, ¿no? Eso ya que lo tipo. Bueno, lo único que gracias que quiero en mi vida es a Charmander. Bueno. Muchas gracias a todos por pasaros, a Pablo por venir aquí hoy a hablar un poco de la Champions y de la escena en general y de Chamber. Y bueno, mañana programa de LOL y los juegos aburridos. Y. Ha llegado muy tarde. He regalado 5 subs y todo. ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado por aquí? Sven, oh, acaba de entrar. Lo siento mucho, sí. Hombre, sí. Yo creo que Álvaro, Álvaro te debería regalar una sub. Efectivamente, bueno, por haber llegado aquí. Venga, vale, sí, venga. Sí, venga, vamos. No. ¿De verdad? Bueno, familia, que muchas gracias por estar ahí, que la verdad es que esta gente es magnífica, que mañana viene también a las 8 otra gente magnífica, aunque sean juegos aburridos, como dice Raquel, estaremos otra vez. Sandro, que te pero bueno, decir. ¿Pero qué has hecho, tío? ¿Pero qué de te nada, pasa? Está generoso hoy. ¡Ostras! Acaba de dar otra sub ahí el señor Álvaro. Los Perféricos de Sports te damos las gracias por la sub. ¿A quién se la regaló, Álvaronio? Así es, ven, hombre, ya que ha llegado tarde, por lo menos ay, que se vaya contento. Ay, madre, pero ha llegado el hombre, ahí, muy bien, muy bien. Bueno, familia, que si no, este sigue dando subs y ahora no, se va a dar una puta mierda más. Hasta mañana, a las 8, aquí os esperamos. Adiós. Adiós.